Y entro yo a la oficina y en la oficina hay Gary Tan, Michael Sebo, Alexis Ohanian, Sam Altman. Estamos hablando de Sam Altman, CEO and founder, OpenAI, ChatGPT. My name is Edricio. Es Edricio de la Cruz. Emprendedor. CEO Regali. Is co-founder and CEO at Arcus. Trabajó en Wall Street. Empezar como mecánico de aviones a convertirse en socio de Y Combinator. Mastercard adquiere tu empresa. ¿Cuánto fue la adquisición? Los martes habían dinners y venía un guest. Primero fue Mark Zuckerberg, después fue Franceschi de Airbnb. Pero ellos estaban como ahí mismo. Y lo bueno que eran off the record. Hay las historias que tú escuchas, pero siendo off the records son las historias reales. Eran historias de horrores. Todas. ¿Tú en tu celular tienes el número de Sam Altman? Yeah, yo tengo Sam, Gary, Alexis. Básicamente, Edricio tiene el número de el founder de OpenAI. Esta noche, como a la 1 o la 2 mañana, un knock. ¿Quién es? ¡Pum! Rompen la puerta, 3 agentes federales, me ponen esposas y comienzan a decir que yo estoy haciendo money laundering, es un frente para narcotraficantes. Y yo que sí, yo que no, yo que sí, yo que no. Y después... Pocas veces uno tiene chance de tener conversaciones como esta, ¿no? He estado investigando muchísimo sobre ti. Calome desde Miami nos ha hablado maravillas sobre ti. Para nosotros es un honor y un placer tenerte por acá. Qué chévere tener un dominicano que Dominican realmente... Power. Sí, Dominican full. Plátano power, ¿no? Que realmente pudo salir del país, lograr cosas increíbles. Todavía las está logrando. Y a mí me encantaría hoy conocer tu historia y que nos dé el honor aquí en Abacus de nosotros poder contarla. Como solamente dominicano, quizás pudiéramos entender tus raíces. Así que para nosotros un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Bienvenido, Edricio. Gracias, hermano. Bienvenido, Edricio. Un honor, un honor. Yo sé que tú eres un crack en tema de negocio, autor de un libro increíble. La única recomendación es que agarre el micrófono con las manos y lo tenga aquí. No, perfecto. Durísimo. Entonces, Edricio. Yo quiero hacer una anécdota primero que se la contaba a Edricio antes. Yo estuve en FinTech un tiempo y cada vez que yo entraba a una reunión y decía que era dominicano, me preguntaban si yo sabía quién era Edricio. Literalmente. ¿Era tú dominicano? ¿Tú conoces a Edricio? Y yo, sí, yo conozco a Edricio. Tú ves, si lo hubiese conocido antes, te hubiera ido mejor. Me habría ido probablemente. Sí, ese es mi primo. Primo mío. Te iba a creer. Pero oye, de verdad, en todas las reuniones me preguntaban si yo sabía quién tú eras. Tú eres muy well known en Era default, ¿no? Imagínate. Yo quiero saber qué fue lo que hizo. Edricio, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo tú crees que deberíamos empezar esto? ¿Por dónde? Bueno, podemos comenzar donde terminamos y después comenzar al principio. Oh, let's go. Esto parece una película... Inception. Memento. Sí. vamos entonces. Vamos a ver. Eso se llama flashback, yo creo. Me lo dieron en lengua española hace muchos años. Me acuerdo un poco, profesora. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Qué tenemos en el día de hoy con Edricio? Sí. Bueno, recientemente escribí un libro, The Underdog Founder, que se convirtió en bestseller, que trata de mi camino. ¿No? Sí, tu journey. Sí, desde que comencé hasta que acabé, ¿no? Pero mi camino es similar y muy único en varios aspectos, ¿no? Yo crecí aquí. Yo crecí en lo trinitario. ¿Santo Domingo? Aquí, sí, en lo trinitario. Santo Domingo Este. Y por los primeros 11 años, yo mi vida entre lo trinitario y Lomina. Mi abuela vivía en Lomina. Yo crecí con mi mamá y con mi hermanito en lo trinitario. O sea, que tú sabes quién es el lápiz consciente. Claro que sí, claro que sí. Entonces, y esa era mi vida, ¿no? Pero yo no era como el dominicano típico que sabía bailar, que sabía jugar pelota. Yo era un nerd gordito que era bien tímido, no tenía mucha confianza. Y al fin del día, yo siempre estaba como un fish out of water, ¿no? Tratando de buscar Te sentía lugar. Extraño, ¿no? Sí. Sí. Desde que comencé, siempre era un fish out of water. Y cuando tú dices nerd, háblame un poco de qué era un nerd en esos tiempos en República Dominicana, quizás sin mucho acceso a tecnología, sin una buena biblioteca. Pero cuando tú lees historias de un Elon Musk, de un Bill Gates, tú dices, bueno, ellos se iban luego del colegio, iban a la biblioteca, iban al centro de computadora de la escuela, pero tú no tenías nada de eso. Entonces, no. ¿Qué era un nerd en esos tiempos? Me gustaba ciencia ficción, me gustaba animación, me gustaba aprender computadora también, videojuegos todo el tiempo.
Y me gustaba estar en mi propio mundo para aprender. Sí. Tenía una como una adicción saludable a aprender cosas nuevas. Y ese era como mi escape mental de la realidad, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Esos son los 1900, ¿qué? 89, 90. Estaba con mi mamá aquí. Y mi papá siempre enviaba remesas. Hasta que un día estaba en mi patio jugando. Salí del patio y me chocó un carro. ¿Sí? O sea, literalmente. Sí, terror. O sea, el vehículo vino y te impactó. Sí. Wow. Me chocó. Tenía 10 años. Estaba yo derramando sangre. Tengo la cicatriz todavía aquí. Y terminé en una coma con 10 años. ¿Cuánto tiempo? Tres días. Coma, cuando me levanté, tenía bandages wrapped around my head. Y vi a mi papá, que había venido de Estados Unidos a verme. Y muy poco tiempo después de eso, decidimos emigrar a Nueva York. Todo. Tú, tu madre, tu padre. Mi mamá no tenía visa, entonces ella tuvo que durar un año. Ok. Pero cuando... Era un poquito bittersweet porque en ese tiempo yo estaba enamorado de lo que era Nueva York. Tú sabes, the big city of dreams, ¿no? Tú lo veías. Tú nunca habías ido. Nunca había ido. Y yo estaba enamorado, estaba aficionado de lo que era Nueva York, lo que era un niño con 10, 11 años, creciendo aquí en lo Trinitario, no había nada. Entonces, cuando yo fui allá, mi papá me recogió, él manejaba un taxi. Me recogió en el aeropuerto, era alrededor de Navidad. Y nunca he estado en frío. Me dio un cold, me dio un yo-yo y él me manejamos de JFK a Queensboro Bridge. Y tú sabes que cuando tú vas de Queens a Manhattan, ahí se abre la ciudad. Tú ves todo la skyline de Nueva York. Y yo vi eso con 10, 11 años y me quedé tan impresionado. O sea, estaba como que me sentí como que I made it. Lo logré ya. Está en la capital del mundo, técnicamente. Sí. Pero esa emoción fue short-lived. Se murió bien, bien rápido porque el próximo día me levanté en el South Bronx. Wow. Sí. Que en los años 90 no era el mejor lugar del mundo. Había muchos edificios abandonados, quemados. Los dueños de edificios quemaban los edificios para cobrar el seguro. Entonces era algo muy popular. Y, you know, you're talking about the crack epidemic of the 80s, ¿no? Sí. Que había una epidemia de crack cocaine. Uh-huh. O sea, que fuimos muy culpables nosotros los dominicanos en gran parte de eso, ¿no? Exactamente. Y yo estaba en el centro de esa epidemia. Entonces, el próximo día salí a la calle, había prostitución, había ambulancia, policía. Tú te fuiste de lo trinitario a un ambiente totalmente hostil, out of place. Sí, sí. Como dicen los gringos, out of the frying pan into the fire, ¿no? Del sartén al fuego. Sí. Eso me acuerda mucho. Cuando yo era pequeño me tocó vivir algo parecido, con 6 años. Y fue irme a vivir a New York con mi madre por algo familiar. En ese tiempo, una situación financiera. Y lo que yo había visto en película, que era lo que yo pensaba que me iba a encontrar, no fue lo que me tocó. De hecho, fue así mismo. Fue en el Bronx. Y recuerdo esos proyectos, esos edificios, el olor a cigarrillo en el ascensor, en el pasillo. Y en ese tiempo, ¿qué tú buscaste para refugiarte? En mi caso, yo tenía videojuegos. No hice muchos amigos. Mi mamá no me dejaba salir del apartamento casi para nada. ¿Qué te tocó a ti hacer? ¿Hiciste deporte? Sí. Yo de atlético no tenía ni la A. O sea, yo era un niño gordito. I even had a chipped tooth. O sea, yo era full nerd all the way. O sea, era bien tímido. Y ahora imagínate que estoy en un ambiente que ni sé por el idioma. Después del Bronx nos mudamos a Harlem, Washington Heights, por ahí. Y me acuerdo cuando me tocaba ir a la escuela el primer día. Porque no. Me tocaba ir a la escuela el primer día y yo caminando a la escuela con... Y voy a la escuela y no te miento. Ahí veo la escuela y al lado de la escuela hay un correctional facility. O sea, una prisión. Una prisión, literalmente. Esos eran los vecinos. Literalmente, uno al lado del otro. Estados Unidos en todo su esplendor. Sí, y yo veo esa vaina. Y yo tenía 11 años. Yo veo esa vaina. Esto como que a mí no me hace sentido. Es como que le están diciendo a los niños subconscientemente: tú comienzas aquí, pero no importa lo que tú hagas, tú vas a terminar aquí. Y nada, y esa fue mi nueva realidad bien pronto.
y inmediatamente ese mundo fue introducido al mundo de las pandillas, gang culture, Crips, Bloods. Es que tú estás expuesto totalmente por el location y me imagino que los compañeros inclusive hasta de la escuela, ¿no? Totalmente. Con 11, 12 años había amistades que estaban embarazadas. ¿You believe that? What? Y no, habían cosas extremas y que estaban... Afortunadamente conocí a un amigo mío, se llamaba James, y fue como un like a cool friend, ¿no? Y yo era un nerd, entonces tener un cool friend era como acceso a un mundo nuevo. Sí. En el lunch te podías sentar con él. Sí. Con sí. tu bandejita, tu sí. lechita de cartón, ¿no? Sí. Viernes de pizza. Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal esa relación? O sea, ¿eso te permitió...? Sí. Tener un poquito más de confianza, socializarme un poquito más. Después de eso, yo quería como salirme de ese mundo. Entonces, lo único que encontré es un bachillerato, un high school, que en Nueva York te asignan por áreas. Uh-huh. Pero si tú aplicas a una high school que es especializada, tú puedes salir de tu área. Para mí esa fue Aviation High School. Oh, te fuiste por el lado de la aviación. Sí, porque es la única manera que yo podía salir de mi zone school. Y pero tú hiciste, wow. tú te fuiste de escuela de aviación en high school todavía. Sí, no, fue en high school. Aviation High School. Sí. O sea, que tú pasaste por la milicia, ¿no? Ahí llego. Entonces entré a Aviation High School y el track ahí es que tú te conviertas mecánico de avión. Te queda un año extra, son 5 años total. Pero yo quería ser piloto de avión. Esa era mi meta. Y me comencé a enfocar en eso. Y ahí como James y yo como que no jangueamos tanto, pero él seguía ahí por su lado, yo seguía por el mío. Luego yo me gradué de high school y después de high school iba a entrar a la Fuerza Aérea. Y entré a la Fuerza Aérea. ¿Cómo? Entré a la Fuerza Aérea. Y que tiene el examen de admisión más difícil de todos los branches de la milicia. Yo pasé el ASVAB. ¿Tú lograste? ¿Cuánto tiempo le tomó a tu padre poder conseguirte tus papeles? Porque me imagino que tú llegaste. Papi vivía allá. Okay. Papi vivía allá. Entonces me pidió a mí y a mi hermano y después mi mamá vino como un año después. Buenísimo. Buenísimo. Me parece curioso porque, para los que no lo saben, básicamente tú entraste a un politécnico. Lo que aquí es un politécnico, sí, la República Dominicana. Correcto. Y hiciste un bachillerato técnico entonces en mecánica de avión. Sí. ¿Cómo tú tuviste, digamos que, click con todas esas materias que eran bastante difíciles? A mí me fascinó porque, como te dije, era un nerd. Me gustaba la ciencia, la técnica, la ingeniería. Me encantaba ese mundo. Y teníamos aviones en el high school. ¿Qué? Sí, teníamos aviones. O sea, aviones viejos, pero aviones. Pero sí. Me imagino que para ti eso era algo era cool. Increíble. Star Trek, ¿no? Exactamente. Era cool. O sea, entonces tú podías aprender lo abstracto y la teoría y también la práctica. ¿Cuándo tú llegaste a ver tu primera computadora ya con conexión a la internet? Ya... En el 94. En el 94 yo estaba en la internet. Excelente, excelente. Sí. Me imagino que también la biblioteca de esa escuela se volvió que tu asilo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo pasaba ahí mucho tiempo. Entonces, cuando estaba terminando el high school, ya entrando a la Fuerza Aérea, ahí recibí la noticia que mi amigo James, la razón por qué no interactuaba con él, el que se había ido de la escuela, dropped out of college, y desafortunadamente él se metió en una ganga, continúa con esa ganga. Ahora, James no era latino. James era indio, de la India. Pero él parecía como tú y yo. Sí, como nosotros. No parecemos muchísimo. Bueno, Jan es de Bombay. Sí, claro, obviamente. Sí. No se me quita el broncear. De Bombay. El Bombay es una bebida. Y si James se fue por ese lado, uh-huh. Edricio, ¿qué tú entiendes fueron los valores y de dónde lo aprendiste para tú también... Mantenerte, sí. Como... Mantenerte recto. Porque estando... En lo peor, básicamente yo creería que eso es lo peor que tú puedes vivir en Estados Unidos. Se ve también en Los Ángeles cosas similares, pero lo que pasó en Nueva York en esa década y en Los Ángeles también era para todo el que esté cercano de una manera u otra terminar por default, por ley de gravedad. ¿Qué cambió en ti? Yo creo que tenía un buen hogar, creo que tenía padres que, o sea, que siempre me apoyaron, o sea, no me daban el guidance que a lo mejor gente de altos recursos tenían, que decía, oye, tú tienes que ir al colegio, tienes que conseguir una carrera, pero tenía el apoyo moral y psicológico. Y
Esos tiempos, ya, no sé si te recuerdas, eran los tiempos que los muchachos usaban collares de colores, se vestían como cocolos, bailaban Jerry. ¿Cómo lo llamaba? Jerry. No. Yo... Philly, no, tú eras de ahí, Philly. Bailaban shake, el shake. Ah, el shake, así, el shake. ¿Era shake? ¿Cómo pero, yo, sí, yo creo que sí. Pero en ese tiempo, entonces, Edricio, tú ya estabas terminando high school con mención, digamos, mecánica de avión, ¿no? Uh-huh. Y... ¿qué pasó con James? O sea... Sí, habíamos perdido contacto. Él no iba a la escuela con la frecuencia que iba. No salíamos con la frecuencia que iba. Cuando había terminado ya... estaba terminando high school en ruta a la Fuerza Aérea. Me recibí la noticia que sí, él se había alineado con una de estas pandillas. La Lion Kings. Y pasó varios años con ellos. Ni sabía. Y luego más tarde recibí la muy triste noticia que lo habían asesinado. Le dieron dos tiros en la cabeza. Wow. Me imagino que... yeah. Que en ese momento... ¿qué pasó contigo? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Muy drástico. Muy drástico. Había perdido como la única persona que... era una amistad. O sea... era como un ancla psicológico... que yo tenía... que me permitía acceder a otros círculos social. Pero más que eso, como que... validaba como mi existencia como persona un poquito. Porque yo era... un niño gordito, tímido, que en realidad no tenía como esa confianza todavía. Uh-huh. Entonces me dolió mucho. Y muy poco tiempo después de eso, decidir que no podía quedarme en la Fuerza Aérea porque necesitaba sacar mi familia de ese ambiente donde estaba, en Harlem. Entonces me fui a la Fuerza Aérea, me fui de college también. ¿Qué tiempo duraste en la Fuerza Aérea? Un año. Ok. Un año. O sea, tú entraste a college con la Fuerza Aérea, sí. Y hiciste un dropout. Sí, yo hice un programa que se llama ROTC, que es paralelo a la universidad. Tú lo haces por 4 años y después tú entras como un oficial de la Fuerza Aérea y dura ahí 6 años más. Y ahí la meta es que tú te conviertas a pilot, un piloto. Esa era mi trayectoria. Pero con 18 años decidí que no voy a poder hacer eso. Tenía que irme de ese transcurso para buscar trabajo. Me fui de eso y busqué trabajo. Comencé tirando maleta en el aeropuerto JFK. Pero, wow. Sí, pero ya... cargo. Sí, y lo hice, pero gracias a Dios yo tenía mi licencia de mecánico de avión. Y después de algunos meses tuve la oportunidad de transferirme a mecánico de avión. ¿Alguna anécdota de ese tiempo de algo que tuviste que hacer para poder conseguir esa oportunidad como mecánico? Porque un salto sí, muy drástico. Yo no sé, ¿no? En JFK, pero yo trabajé en Fort Lauderdale y el cargo room siempre estaba al lado de la oficina de los ingenieros. Sí, sí. Siempre, next door. Sí, no, fue... o sea, uno aplicaba y siempre había demanda para mecánica de avión. Pero obviamente un mundo muy diferente, ¿no? ¿Y qué en ese tiempo tú mecaniqueabas? ¿Boeing, Airbus? Yo comencé con Boeing. 767, 757 y 747. Oh, tú tuvieras muchísimo trabajo hoy en día porque eso que no se vive en... el 737, sí. Eso lo van a cancelar, yo creo. Yo... no sé si te acuerdas lo de Tower Air. Que viajaba mucho a la Dominicana. Bueno, tú no te acuerdas probablemente. No. Trabajaba con eso y también trabajé mucho con el DC-10 que tiene el motor allá en la cola. Tú tenías mucha responsabilidad como mecánico, sí. Mecánico de aviones, porque yo recuerdo que cuando tú terminabas cualquier tipo de evaluación, tú tenías que certificar con tu firma que tú fuiste la persona que reparaste ese avión. Sí, for exactamente. ¿Cómo era un día de tu trabajo en ese tiempo de mecánico? O sea, ¿qué tú tenías que hacer? ¿Te despertabas? ¿Cogías el tren? O sea, increíble, porque solamente para tú llegar al trabajo era una odisea. O sea, yo tenía que ir y tenía que parquearte en un parqueo, coger el tren, del tren entraba. Y tenía que pasar por security. Y ahí tú ponchabas. Y yo hacía eso todos los días. Y mi turno era de las 9 a las 5. Pero no de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. De 9 de la noche a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¡Wow! Entonces, ¿cuántos años tú duraste haciendo eso? Yo lo hice por 6 años. Y en JFK, que cuando tú arreglas ese avión, tú tienes que salir para el frío. Te nevando, te lloviendo. Sí, sí. Una vez, estaba frísimo. Tú sabes, JFK se pone... frío. No, yo se pone frío, pero Jeff se pone frío porque está al lado del mar. ¿No? Sí, tú estás en la pista, es abierto, sí, ¿no? Hay, there's no coverage. Una vez, Tigre, me asignan, trabajan en el DC-10, y el DC-10 tiene un motor allá arriba, que es inmenso. Y para tú echarle aceite, tiene que abrir
el cowling, no sé, de la, del motor entero. Es muy complicado de hacer. Entonces, me tocaba a mí echar el aceite y estaba en enero. Enero en Nueva York, tú sabes cómo se pone. Negativo. O sea, y más el windshield. Menos 15, menos 20. Vaina brutal, loco. Mm. Brutal. Que ni en el Polo Norte, o sea. Pero me tocaba a mí. Me fui allí y lo interesante de JFK, donde está ubicado, es que es plano. Y desde JFK tú puedes ver directamente a ese tiempo a Downtown Manhattan. Y ya estaba yo abriendo el motor y echando aceite y yo rompiéndome la mano del frío, que sentía como que me estaban puyando. Y yo veo a la distancia esas luces de la ciudad y que, coño, yo diera todo para estar allá y no aquí. Yo quiero estar allá y no aquí. Yo me estoy frizando el culo. Aquí. Pero hay gente trabajando y te aseguro que está más feliz que yo. Totalmente. A mí me pasó algo muy similar. Yo trabajaba igual en Toronto, enero, febrero, en las afueras, en construcción, en pisos 40, 48 fue el más alto. Y así mismo, el frío se te mete. O sea, tú te ponías tres abrigos y no importa. Tortura full. Y yo ni siquiera tenía el dinero para comprar abrigo de verdad. Yo lo que hacía es que me compraba tres abrigos de 40 y me lo ponía los tres arriba. ¿Y qué pasa? A mí me tocaba trabajar también en downtown. Y yo veía esas torres gigantescas y decía lo mismo. Yo, tanto como lo dijo mi mamá, que por estar de loco, básicamente, iba a terminar haciendo algo que yo no me iba a sentir orgulloso. Uh-huh. Si me hubiera llevado de ella, yo estuviera en una oficina. Sí, hace frío, pero ellos tienen café, tienen té y están cómodos en su escritorio. Con calefacción. Sí. Con calefacción. Con calefacción. Entonces, ¿cuál fue la decisión, Edricio? Yo inmediatamente, el día siguiente, comencé a buscar escuela. Tenía como que escapar de ese mundo. Comencé a buscar escuela. ¿Tú siempre has tomado la educación como la llave para abrir puertas de oportunidades? Sí. O inicialmente era, yo creo que era un escape, ¿no? Entonces quería como salirme de ese ambiente. Y apliqué a muchas universidades. Comencé a aplicar de que a NYU. Después bajé a City College. Después a State College. Y después nadie me aceptó, tigre. Nadie. Era, ¿pero por qué? ¿Cómo vas a hacer? Referencia. Es que yo me había ido... I dropped out of college. No quería un college dropout. Y mucho menos de algo de la marina. Sí. De la aviación. Sí, entonces... O sea, mucho menos. Entonces... Y no tenía muy mala nota. Tenía un 1.6 GPA, que es como... ¿1.6? Sí. No sé cuál es... Like a D average. No es de 4. 0.8. ¿De 4? No, de 2 para abajo tú estás... No, no es... De 4. De 4. Sí. Exactamente. O sea, tú estabas con 51, exacto. Sí. No, él tenía 1.6. No, 1.6. Tú ibas a la escuela, pero... O sea, como 30 y pico. Y la verdad es que no estaba muy enfocado con lo que había pasado entre mi familia, con lo que había pasado con... O sea, no tenía la gente ubicada y por eso me fui. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Cuando pasó lo de James. Lo de la aviación y que cambiaste a salir a buscar escuela. Yo comencé aviación con 18 años y luego la escuela lo comencé como a los 22. O sea, ya cuando tú dijiste voy a salir a buscar escuela. Ok. Nadie me aceptó. Terminé aplicando a Community College. Que te tienen que aceptar obligatoriamente si tú eres de la comunidad. Exactamente. That's my joke, pero está bien. básicamente, ellos aceptan a quien sea. Y es interesante porque Community College no es como jovencito como nosotros. No. Pero es gente trying to make it, ¿no? Hay single mom, hay muchos ex-cons, ¿no? Gente que tiene 30, 40 años de edad. Y bueno, dije, yo voy a coger esta oportunidad y la voy a maximizar, ¿no? 100%. Y es 2 años. Pero comencé a darle leña. Y me gustó tanto que me terminé yendo de full time a part time en mi trabajo. ¿Qué hiciste tu associate? Yo lo hice en computer science. Ok. ¿No? Y ahí, porque yo estaba yendo del trabajo de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Me iba a casa, dormía y después iba a la escuela. Y después de la escuela volví al trabajo. Entonces, era un ritmo muy agitado. ¿No? Muy neoyorquino. Yo creo que un estilo de vida también extremadamente unhealthy, o sea, muy poco saludable.
tú nunca pudiste tomar, porque yo te veo hoy y tú estás en better shape. O sea, tú nunca pudiste tomar en esa época un balance entre hacer ejercicio, comer bien, no. O era literalmente todavía en modo supervivencia. Lo que yo tenía como un deseo de como de buscar como un safety net, porque tanto había pasado tan rápido que no tenía como esa estabilidad, ¿no? Entonces, como que en el colegio yo comencé a aprender de Wall Street. Mm. Y comencé a leer... ¿En el Wall college Street. O en el high school? No, en community college. Ok. Y comencé a leer libros como The Bonfire of the Vanities. Leí Monkey Business. Sí. Muy bueno. Leí Barbarians at the Gate, Liar's Poker. Me imagino que llegaste a The Intelligent Investor en algún momento, ¿no? O a Principles de Ray Dalio, ¿no? No, Principles es nuevo. Ok. Estos son libros de los 90, ¿no? Pero eran muy buenos y me fascinó de Wall Street. No tanto el dinero, pero lo vi eso como un ambiente de éxito. Y la película influyeron, me imagino. Sí, no, ya te veo la película Wall Street. Sí, claro, claro. Pero yo era más como... Era un nerd y me gustaba leer, ¿no? Y meterme en ese mundo. Y vi eso como otro escape psicológico. Que si yo puedo llegar aquí, ahí llegué. Ese va a ser el escape. O sea, fue una meta. Fue un sueño, ¿no? Que un se, sueño. Se, yeah. Moonshot. Que te permitió como que poder alinearte. Sí. Y yo creo que eso es algo esencial. Hasta ahora yo creo que es la primera vez que tú hablas de una meta... como que... Literalmente un become. Sueño, ¿no? Sí. Sí. En algo que tú te puedes convertir exactamente. Porque desde que llegaste a New York... Viste esa escena, ¿no? Mm. De South Bronx. Luego te va al colegio, a la escuela. Mm. Ve las pandillas. Luego te va a la marina. Pero tú no tenías como un personaje de... Me quiero convertir en esta persona. Mm-hmm. Y lo encontraste entonces en Wall Street. Sí. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo tú hiciste un merge entre computer science y Wall Street? En la mejor época del internet... Sí. Más que nada. Sí. Entonces, ahí me cambié de... Bueno, es 2 años en Community College y me cambié a una universidad que se llama Baruch College. Y fue interesante. Ya tus notas eran mejores. Sí. Tenía mejores notas. De hecho, me gradué con 4.0. Wow. Entonces, porque tenía como ese deseo. Tenía ese deseo y esa angustia. Ese drive. Sí. Que yo iba a romper paredes, ¿no? Pero no sabía cómo canalizar esa energía. Entonces, me aceptaron en Baruch. Tuve que aplicar 2 veces porque perdieron la aplicación la primera vez. Y fue un cambio drástico principalmente por donde estaba ubicado. Yo fui a Queensbury Community College, que está en un campo lejísimo, in the middle of nowhere. Y Baruch College está en el centro de la ciudad. Mm. Bien cerca a Wall Street y bien cerca a bancos. Y lo que me di cuenta bien es que tu ambiente inmediato físico... tiene un cambio muy fuerte en tu psicología. Correcto. Es tremendo. Es como correcto. Una dimensión. Sí. Que es muy similar a tu historia. Mm. La primera torre que yo empecé a trabajar, había un college al lado, que se llama George Brown College. Y ese college está al lado del Toronto Stock Exchange y los grandes bancos. Y lo que tú mencionas del ambiente, que tú ves las personas con saco, yo veía a Rolls Royce llegando y saliendo. Y ahí, por lo menos, me imagino que solo va por el mismo lado, tú ganas fe de que tú puedes estar en una mejor posición. Sí. Es más fácil ser lo que tú puedes ver, ¿no? Totalmente. Entonces, estando en ese ambiente, como comencé a creer más en ese sueño. Ahora, en ese tiempo, año 2004, 2005... O sea, justamente después del dot-com bubble, mm-hmm. pero antes de 2008. Sí. Sí. Recuerda, Wall Street en ese tiempo era the mecca. Si tú eras una persona talentosa, tú querías estar en Wall Street. Mm-hmm. No es como ahora que mucho talento se va a tech, a big mm-hmm. tech, a Facebook, a no, Amazon, era a Google. Finance, directo. Era banking. En ese tiempo no había. Facebook tenía un año y Google no era tan grande. O sea, no eran públicas ni siquiera. O sea, el talento se iba a Wall Street. Ahora, ¿qué pasa? Que Wall Street recluta de Ivy League. De Wharton, de Harvard, Columbia, esa escuela. Quizá hay muchas personas que nos están escuchando, Edric, y no saben lo con Ivy League. ¿Tú pudieras explicar la diferencia entre un Ivy League y una universidad, digamos, estándar, normal? Sí, Ivy League es literalmente una división atlética
de hecho, de universidades en el noreste de Estados Unidos, que incluye universidades como Columbia, Brown, Princeton, Cornell, Harvard, Dartmouth, Wharton, Harvard, Dartmouth, Yale, ¿no? Y históricamente es considerado la élite de universidades, aunque hay varias universidades como Stanford, que no es parte. Y MIT. Y MIT, que son de nivel superior, igual. Incluso MIT. Sí, superior o igual. Pero es sinónimo con excelencia. No, Ivy League talent, ¿no? Pero, y esa era tu competencia, ¿eh? Cuando tú saliste entonces a buscar trabajo en la industria bancaria. Y no solamente... Sin ninguna referencia, sin relaciones. No, claro. Latino, entonces, para colmo. No solamente ese. Yo me estaba graduando. Ya yo tenía 25 años. Está tarde. 25 años, tenía un acento. Y recuerda, toda la gente que entra a Wall Street, o sea, ellos vienen de un camino que sí. Ya con... Tienen currículum. No, son analistas con 21 años. Tienen currículum. Con 2 años. Con 8 años ya saben etiqueta y protocolo. No, y de una familia que lo entrena para eso. Claro, ya te han... Tienen Abacus Exchange en su casa. Básicamente. O sea, ellos están entrenados desde el principio. Uh-huh. Yo no tenía nada de ese acceso. Nada. Nada de ese entrenamiento. Y entonces comencé a educarme. Yo vivía en la librería. Yo, todos los libros que podía leer, los leía. Me inscribía al Wall Street Journal. Lo leía religiosamente. Sabía qué pasaba. Every deal, every term. Me metí en el internet. Era pasaste por un proceso de evolución, ¿no? Sí. Una evolución total. Sí, porque de mecánica, entender Wall Street, hay una diferencia. Ese fuego por dentro, ¿a qué tú se lo adjudicas? ¿Qué te impulsaba tanto? Porque es muy fácil decir, ya trabajé, me gané lo que gano por $16 la hora, pon tú. Pero me voy ahora a un bar a darme una cerveza o a janguear con los amigos. Yo creo que hay varios aspectos. Yo creo que uno es... Yo creo que mientras más tú progresas en algo, más feliz te sientes y se convierte... Más completo. Like a dopamine kick, que mientras te gustas avanzar más y más. Y otra parte era como temor a quedarme donde había estado. Parte de mí decía, si tú no avanzas ahora, te vas a quedar. Apúrate, no te quieres quedar. Oh, ¿Qué? Pa'lante, Dricio. Se te puede ir el tren. Sí. Entonces, realmente no era un tema de disciplina, era un tema de pasión. Sí. Y de conciencia. Sí. Porque a veces le echamos mucho peso, hay que ser disciplinado, pero yo pienso que la disciplina viene como consecuencia de tú tener esa hambre interna de crecer. Absolutamente. ¿Qué libro o cuáles libros tú pudieras decir que de esa época que te transformaron más a nivel mental o también inclusive que te dieron técnicas o estrategias que tú utilizaste luego? Uno que leí que fue fuera de Wall Street fue The Virgin Way por Richard Branson. Ahí fue que comencé a aprender un poquito de emprendimiento. Me di cuenta que él también no había venido de mucha estructura, no había venido de dinero. Ella era disléxico como yo. También comenzó un negocio cuando tenía 11 años. Yo también tenía un negocio cuando tenía 11 años. Yo vendía guayaba en el frente de la calle de mi casa. ¿What? Sí, yo vendía guayaba. ¿Y cómo tú? O sea, ¿dónde tú sacabas a guayaba? ¿La sacabas de la mata? ¿Del patio? Sí, no, tenía, en el patio yo tenía dos matas. Una daba a guayaba rosadita, otra a guayaba blanca. Y a nosotros siempre se nos iba la luz. Y yo dije, oye, mami, yo te voy a ayudar a comprar vela para yo poder leer en la noche para poner escuela. Y la jalaba, la vendía y con lo que ganaba me iba al supermercado gigante en ese tiempo y compraba vela. Y es interesante porque si tú, por lo que conozco de ti en esta conversación, tú tenías una personalidad introvertida cuando llegaste a Estados Unidos. Como un nerd introvertido, usualmente, ¿no? Por lo que describes. Y salir totalmente de esa zona de confort a la calle, salir a vender guayaba, eso algo te sirvió de algo en el futuro, ¿no? No, y tiene que... Tú llegaste a Wall Street. Sí. O sea, Wall Street no es... Wall Street es fuerte. O sea, el ambiente de trabajar en Wall Street, de aguantar la presión de Wall Street. Sí. Es un ambiente que puede agarrar a una persona un poquito introvertida y... Claro. Pero finalmente tú sí conseguiste un empleo formal en Wall Street. Ahí voy. Entonces yo quería entrar a Wall Street. Pero más
específico yo quería entrar a banca de inversión. Era muy claro lo que yo quería. Era chasing the bread. Era banca de inversión. ¿Qué no comercial? Comercial. No me interesaba commercial banking, corporate banking. No, es que ¿cómo te va a interesar, Edricio? Ahí que está el cash. Entonces, me enamoré de eso y fue muy claro lo que yo quería. Llegó el 2005 y yo ya estaba, yo tenía 25 años ya, 24, 25 años. Y yo entrevistaba. Me entrevisté en cada banco 3 veces, 30 veces. Todos me dijeron que no. ¿Cómo cuántas entrevistas tú crees que tú pasaste antes de todos los bancos? En ese tiempo teníamos 11 investment banks. Que muchos se fueron a pique. Lehman. Bear Stearns. You know, Barclays era chiquito. Lehman, Bear Stearns, JP Morgan, Merrill Lynch. Goldman Sachs. Yo me sabía toda la dirección de cada uno. Todos los CEOs de cada uno. Yo me sabía todo. Era como un niño teniendo potalita de pelotero. Yo, sí. Ese era yo con banks. O sea, loco, ese era mi... Oye, vida. Pero te enamoraste del... Yo me enamoré. De la industria. Yo era full investment banking. Esa era mi vaina. Entonces, llegó 2005. Yo me iba a graduar ya en 3 meses. Y apliqué para un trabajo en Citigroup, pero en operaciones, que es back office, ¿no? Que es más administrativo. Voy yo un día... Saca mucha copia. Sí. Voy yo un día. Achibar. Entonces, voy a la oficina. Y una vaina como... triste. ¿Cómo tú entras a la oficina de no, hey, es, eso tiene que ser horrible. Un gobierno. O sea, y era como un espíritu caído. Se le veía la cara a la gente. Se le veía. Eso tiene que ser muy triste. Y me entrevisté, me fue bien. Y me dieron la oferta. En ese tiempo, $50,000 al año. Eso fue que en el 2005. Eso fue una oferta que tú nunca habías escuchado. Full time. Para ti. Full time. Porque ¿cuándo tú ganabas cuando tú eras mecánico de avión? Los mecánicos siempre han ganado above el sueldo, el salario regular. Sí, también. Yo, bueno, ese tiempo yo, aparentemente no, pues yo ganaba $15 a la hora en ese tiempo. Imagínate, en el 2005. Son 35 la hora. Yo fui a trabajar a New York hace como 10 años, yo ganaba $7 a la hora, estaba burlado. Pero como tú eras mecánico. Era mecánico. Anualmente, como de cuánto era el paquete. No sé, porque yo trabajaba full time. Pero era maybe like 20,000, o sea, no era mucho. Pero, o sea, era un upgrade. Increíble. O sea, un hombre, vamos a decir. Increíble. No, porque no estaba en el frío. Estaba no, ya estaba ahí. Downtown. Había café. Y trabajaba en City. Claro. O sea, un mega upgrade. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo llamé a esa gente y dije, sin trabajo. Y muchas gracias por la oferta. En este tiempo yo no creo que voy a continuar. Y digo, oh, you took another offer. Y no tengo oferta. Pero I'm looking for something different. ¿No? Y ahí tú volvías para la Matrix. Ahí tú volvías directico para la Matrix. Si tuvieras una pensión, o sea, ahora. ¿Cuál era tu círculo interno en ese momento? Todo el mundo que estaba loco. Estaba, o sea, tu madre, tu padre. La Matrix. Tú estabas fuera de la Matrix, claro. Estaba loco, ¿sabes? Mis amigos también. Estaba loco. O sea, ¿qué estás haciendo? Es un buen trabajo. Tú estabas mecánico de avión. Yo tenía 25 años, ponte. La gente dije, entiende. Si yo decido irme por esta vía, me voy a quedar ahí. Y en 10 años, I'm going to regret it. Voy a guardar rencor a esa decisión como nunca. Y yo tengo que quemar los botes. Si no, nunca lo voy a lograr. O sea, literalmente te hiciste algo que hay que tener los pantalones muy bien puestos. O sea, ya tuviste la oferta en Wall Street. Podía entrar al sistema. Y decidiste rechazarla. ¿Qué sigue de ahí? No, sí. Y ojo, en el 2024 todavía el salario medio de Estados Unidos es $62,000. O sea, estamos hablando aproximadamente, estamos hablando de 50 en el 2005. No, sí. Era un excelente oferta. Eso debe andar por 145,000 al año ahora mismo. Sí. Era una excelente oferta. No, pero yo sabía lo que quería y eso no era. Entonces, no me queda mucha oportunidad porque el recruiting de investment banking ya había pasado. Es por temporada. ¿Cómo funciona eso? Típicamente, las bancas de inversiones van a campuses, a las universidades de Ivy League en otoño. Open house. En otoño para reclutar para el próximo verano. Es el ciclo. Entonces, ya para diciembre, ellos saben con sus candidatos ya. Ya tengo mi clase. Tengo mi clase que comienza en junio. Ok. Por eso que le dicen Class of 2020. Yeah. Entonces, 2020. Yo estaba ya en febrero del 2005 y ya se me había dado Pero sí quedaba una opción. Quedaba esa opción de... Family office. De internships. Oh. Eso no estaba... Pero es un bajón. O sea, tú ibas a bajar ahí de por lo menos senior a junior.
¿O de junior era interno? Era interno, sí. Entonces yo comencé a ver las opciones y dije, oye, aquí otra manera de ir es ir por a través de internship, porque de internship ellos reclutan de su propio pool y es más fácil. Ahora, yo era un senior, entonces tenía que quitarme una clase para convertirme de senior a junior. Y lo hice. A propósito, para yo poder entrar. Poder entrar. Donde tú querías estar. Yeah. Comencé a aplicar a lo loco y hubo una vez, había un evento en UBS, el banco suizo. Yeah. Y no me invitaron, pero a mí no me importaba. Yo me colé, porque estaba ahí mismo. Yo estaba en la escuela en la 23 Lexington y yo había estado en la 47. Yo fui y me colé. Yo, sí, yo estoy aquí, mi nombre está aquí. Y mientras que me esperaban, me colé y comencé. Ah, pero te hiciste una de suits, así. Ay, como... Eso fue lo trinitario. Exacto, de lo trinitario. El tiraje de lo trinitario. Esto está como Slum Dog Millionaire. Sí. Oye lo que él dice: a los foque.com. Sí, loco, tenía que hacerlo. No es que así. La única diligencia mala es la que no se hace. Exactamente. O como decimos por acá en República Dominicana, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro. Exactamente. Y nada, me colé y comencé a hacer networking. Y aprendí que tenía un scholarship, una beca. Por el Hispanic College Fund, que iban a patrocinar un estudiante para que entre a un internship, a un pasante a UBS. Y yo dije, ese es mío. Apliqué, pasó un mes, dos meses, no me dijeron nada. Y después de dos meses, me dieron la oportunidad a entrevistar. Yo me acuerdo, me llamaron el viernes, la entrevista era un lunes. Tigre, yo no salí de la librería. Yo me comí los libros, los Wall Street Journals. Hice todo el research como que si mi vida dependiera, porque en realidad dependía de eso. Claro. Pero antes de eso, y va en la línea, hay una parte, me imagino que hoy todavía es así, pero en esa época sí que era muy importante, que también era la presencia, ¿no?, de la persona que se estaba entrevistando. Entonces, tú viniendo de mecánico de aviones, no sé qué flow tú tenías en ese momento, ¿me entiendes? Pero el flow de investment banking es otra cosa. Sí. Tú tuviste también, que me imagino que para esa entrevista, como que montaste 100% en el personaje. Bruce Brother. El traje, exacto. Finance Bro. El corte de pelo, ¿no? Oh, todo, totalmente. Y esa era pre-woke. Entonces era. Oh, my God. Totalmente. Yo estaba full en eso. De hecho, yo compré un suit de Brooks Brothers. Claro, es el clásico. Yo siempre digo que cambié mi coveralls por Brooks Brothers suit, ¿no? Pero mi perfil no era tan fino. O sea, obviamente mi ambiente era diferente. Donde yo sí podía, creo que... Sobresalir un poco. Era el hambre y el conocimiento que tenía. Porque sí había aprendido bastante de... qué hacía un investment banker, la subdivisión. Te digo, yo era fanático. Ese era como un deporte para mí. Como tú eres chamaquito, tú sigues la estadística de... Del NBA o del fútbol. Yo no sabía que el PE ratio de esta empresa, de esta, la comprara por esto. Yo no sabía esa vaina, mira, full. Like I slept and breathed that stuff, man. Y me dieron la oportunidad y entro a UBS y un flow diferente. O sea, marble floors, claro. Monés ahí, like... Y veo como que esto es lo mío. Ve, te lo dije que esto es lo mío. Inmediatamente entré ahí. Me entrevistaron dos analistas. Después, two directors. Después, el MD. Y yo era candela. Y me entrevistaban y me decían cosas. Y and I had a good answer for everything. Y tenía deals ya que yo habían hecho. Y yo podía hablar de los deals con muy, muy buen conocimiento. Ese mismo día me dieron oferta. Buenísimo. ¿Qué diferencia había económica entre la primera y la segunda oferta? Bueno, eso fue un internship. Internship. Y te digo que una vez... varias cosas pasaron antes de responder esa pregunta. Después que me dieron el internship, yo renuncié a mi trabajo totalmente, aunque era un internship. Dije que si yo no renuncio de mi trabajo con mecánico de avión, voy a tener... Oh, porque tú todavía seguías siendo mecánico de avión. Sí, claro. O sea, que tú todavía estabas trabajando... Wall Street abre temprano. Tú estabas trabajando de 9 de la noche a 5 de la mañana. 5 de la mañana. Te dormí un rato y luego salía a buscar... The Pursuit of Happiness. De Will Smith. Literalmente. Sí. Entonces, cuando me dieron esa oferta, yo... I'm leaving this.
me voy de esto y me voy a dedicar el verano a hacer investment banking. Y no como tú tienes 18 años, tú tienes 25. Ya, o sea, en New York, en esa época. Hay muchos investment banks que son como todo, grande, pequeño y mediano. UBS está en el top. Claro, es el Union Bank of Switzerland. Claro. Sí. Entonces entré ahí y trabajé 100 horas con a big smile on my face. Me fascinó ese ambiente. O 18 horas al día, ¿verdad? Sí. Fácil. Tuviste que buscar mucho café, ¿no? Sí, no. Llevarle café a muchas personas. No, no, no. Yo entraba, digo, yo entraba a las 8:30, yo me iba a las 2. Ese era mi escala. De la mañana. Sí, de la mañana. Sí, las personas creen que investment banking al inicio es fácil. Son 18 horas al día, todos los días. Descríbenos un día en tu trabajo en esa época. Así, con la como, poder... como intern, o sea, pasamos por un programa primero para entrenarte. Luego te lanzaban y yo estaba en, ¿sabes? Los bancos están subdivididos en varios grupos. Yo trabajaba en Financial Sponsors Group, que ellos lideran con private equity. Le financiaban private equity. Y me fascinó, porque a mí me encantaba el deal making de private equity. Y en ese tiempo... Estaba Silicon Valley booming. Sí, el gran boom de private equity, ¿no? Sí. Y entonces yo pude trabajar con varias personas, analistas, associates. Y te daban mucho acceso a todo ese mundo. Una pequeña anécdota. 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 Yeah, yeah, exactly. Que me pasó un poquito gracioso porque ellos te llevan a eventos durante el verano. Uh-huh. Me llevaron a un country club. Yo nunca estaba en un country club. En los Hamptons. ¿Dónde? En Connecticut. En Greenwich, Connecticut. Oye, esa cosa. Me llevaron a un country club y yo estaba vestido como estoy ahora. No. De hecho, tenía un blazer. Pero yo era el único que me veía así. Yo estaba tan emocionado que fue el primero que salió el boss. El boss llega, fui yo el que corrí a hacer el check-in. Y me dice la persona que está en el check-in, sí, te están esperando en la mesa número 6. Y yo dije, ¿perdón, qué? No, la mesa número 6, ya tu turno comenzó, ¿verdad? Oh, pensaba que tú eras mesero. Pensaba que era mesero. Vale. Sí, mesero. Y ahí fue como que, dude, you look different. Slow down, ¿no? Entonces, ahí fue que como que me comencé a dar cuenta que las cosas son diferentes. Slow your roll, ¿no? Pero nada, después porque de eso... Porque tú eras intern todavía. Yo era intern, ¿no? Sí, ok. Intern, you know, everybody look different than me, ¿no? Y después de eso, seguí para adelante y tuve la oportunidad de entrevistar en varios lugares y terminé haciendo un full-time investment banking job en JP Morgan, en el departamento de Leverage Finance. Pero una cosa, Edricio, pero yo creo que es muy importante lo que te acabas de decir, porque cuando muchas veces cuando uno llega a un equipo nuevo, tú tienes que saber cómo entrar al equipo, porque hay personas que están ahí, que tienen seniority, que tienen tiempo, uh-huh. Y básicamente lo que tú estás explicando, tú estabas en el equipo, pero tú eras el rookie todavía. Oh, sí, sí. Tú eres el niño, tú tenías todavía que ganarte los stripes, como se diría. Sí. Y ese cambio, ¿cuánto tiempo tú duraste en UBS y luego...? Un verano. Tres meses. Luego aplicaste a JP Morgan Chase y, sí, y pudiste... Sí, apliqué a todos los bancos. Ya tenía como un poquito más... Era un poquito más fácil entrar, sí, porque tenía más know-how también. Sí. Entonces, entrevisté en todos lugares y JP Morgan me dio la oportunidad. Pero ¿no? Siempre fuiste analista en UBS. ¿Nunca tuviste otra posición? No, yo fui intern. Intern. Y después, la manera que funciona es que el internship es de junio a agosto. Y en agosto, tú tienes la oportunidad de aplicar a otros lugares. Ok. ¿De casualidad en ese tiempo ya tú habías abierto una cuenta de inversión? Sí, sí. ¿Ya tenías stocks, sí, de compañía? Sí, yo compré Cisco, me acuerdo. Wow. Sí, bien pronto. Buena compra en ese año. Claro, en el boom. John Chambers. Me acuerdo. Nice, sí, nice. No, compraste Cisco en el 2005. Sí, 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 estaba sí. Booming. Me di que quedar con él, pero está bien. pero sí, yo era también... Me gustaba to track the stocks que yo... Porque Cisco era bien activo en M&A. Y me gustaba cómo invertir para... ¿Cómo en ese tiempo una persona se creaba una... Bueno, para ti es más fácil, estaba ya ahí mismo en the source. Mm-hmm. Pero creaba una cuenta de inversión y cómo le daba tracking a la inversión en ese tiempo. Yo usaba E-Trade. Ok, E-Trade. En ese momento. En ese tiempo. Era súper clunky. Súper clunky. O sea, era... Tigre, tenía que meter como 5 páginas para entrar, a ver, a monotirear la cosa. Y la mayoría de tu analytics era pen and paper porque era
The Wall Street Journal. Es que en verdad hasta Robinhood, la plataforma, eran todavía un poquito difíciles de navegar. Por lo menos para retail investors. Moving forward, ¿qué ocurre? Llega JP Morgan Chase y ahora sí tiene un puesto de analista. ¿Y cómo cambia eso el juego de tu carrera profesional en la finanza? Buscarlo en Tip Ranks a Edricio. A ver, lo, el análisis. O sea, tú hacías análisis de stocks, ¿no? Y, de comp- y le podías dar bueno, yo, el yo price estaba, target. Yo estaba en banca, yo estaba como en mi profesión o, no, o hobby. Ya trabajando en JP Morgan Chase. No, bueno, no. Era banca de inversión. Okay. Banca de inversión que no tiene mucho que ver con stocks. Sí, tiene que ver más con. Banca de inversión es básicamente. Wealth management. Tú, es un broker. O tú le ayudas a dos cosas. Le ayuda a la empresa a levantar capital o a venderse. O a comprar empresa. Acquisition, estaba al lado. ¿De dónde viene ese capital que ustedes administraban? ¿Dónde? Bueno, el capital viene de inversionistas. Sí, pero eran. Eso era en JP Morgan Chase. No, básicamente JP Morgan es, Investment Bank es un intermediario entre gentes que quieren invertir dinero y gente que quieren levantar capital. Típicamente. Claro, como compañías, startups. Instituciones, endowments tienen. Como empresas de seguro tienen endowments que son de billones de dólares. Exacto. Tienen que invertir ese dinero. Una manera más segura de invertir ese dinero es invertir ese dinero en bonos de, o préstamos de empresas. Sí. Donde yo trabajaba era Leverage Finance, que trabajaba con empresas que emitían bonos o préstamos que eran high yield bonds, o sea, un poquito riesgoso. ¿Qué crédito tenía? ¿Qué score? B, triple B. Ok. Sí, estaban. Triple B. Y todavía en ese momento se usaba que los créditos se daban por debajo de la mesa, o sea. Sí, esa era la época. Sí. Esa era la época. Entonces también hacíamos. O sea, que tú fuiste lo culpable del tema del 2008. Yo no sé. Yo no trabajaba en nada de subprime mortgage. Nada, nada. Trabajaba en subprime corporate. Ok. Pero me fascinó. Me fascinó ese mundo, ese ambiente. Aprendía mucho de finanzas, modelar. Pero más que nada era el ambiente de estar en un ambiente de excelencia. O sea, todo el mundo que estaba ahí era mucho más inteligente que yo. Se comunicaba de una manera muy formal, articulada, con mucho conocimiento. Y estar en ese ambiente era enriquecedor, ¿no? Sí, no, claro, claro. Tu manera de aprendizaje en ese momento era absorbiendo tu ecosistema y las personas que estaban en el mismo, o tú todavía seguías con autoeducación del libro y no y tenía demás. Tiempo. No tenía tiempo. No tenía ya tiempo. Quiera aprender de. Oh, no, no. Ahí yo trabajaba de las. Entraba a las 8:30 y a las 12 ya estaba un poquito fuera. De la noche. 12 o la 1 de la mañana. Pero me gustaba, me encantaba mi trabajo porque estaba aprendiendo mucho, ¿no? Y financieramente ya empezaste a ver un flujo diferente de efectivo. Era, sí, yo creo que en ese tiempo mi sueldo inicial era triple. Yeah, 140. 140. Era un y tenía 26 años. ¿Cómo cambió eso? De los 24 broke a los 26. ¿Cómo, haciendo exacto. 150. ¿Cómo cambió eso Edricio en ese momento? Y no digo quizás tema de personalidad, pero sí de a qué te abrió las puertas eso. Porque tú, una persona que quizás nunca ni nadie a tu alrededor había visto esa cantidad de dinero en the daily basics o de manera diaria, ¿no? Ahora tú percibí un sueldazo en ese momento. O sea, te mudaste. Te apuntaste en un club privado de ejercicio, cambiaste tu closet, comenzaste a comprar cosas que quizás antes tú no podías comprar, comenzaste a tener date con chicas ya un poco más upscale. O sea, ¿cambió o tú seguías, trabajaba, ahorraba y trabajando como un burro, no? No tenía vida social, pero sí, económicamente hablando, tenía la flexibilidad. O sea, compré. Antes de eso le había ayudado a mis padres a comprar su propio. Eso fue lo primero que te hiciste, fue ayudar a tus padres. Sí, exactamente. Compramos una casa en Queens. Esa, y pude comprar una segunda propiedad también. Wow, nice. A los 26. No, 26. Daba mucho, $140,000 en el 2006. Entonces era. Claro. Pues tenía savings porque no podía ni salir a gastar dinero. Entonces me quedé en Queens y había tenido dos propiedades en ese tiempo. Pero tu vida cambió drásticamente de los 23 a los 26 años. Sí, drásticamente. Y yo creo que lo que me dio eso es como que me confirmó lo que yo siempre creía. ¿Tu teoría? Mi teoría era que si solamente recibo una ventanita de oportunidad, yo puedo ir de 1 a 10.
Esa fue mi teoría como in the back of my mind, ¿no? Y una vez, la mente es increíble, una vez tú recibes un poquito, una onza de confirmación, eso es todo lo que el cerebro necesita. Sí, ya lo sé. Correcto. Es una dosis que, de una manera u otra, alimenta tu autoestima a un nivel que tú dices, me puedo comer el mundo. Claro. ¿Tú crees que ese fuego que tú tenías tenía que ver con ser inmigrante y ser dominicano? Parte. Yo creo que parte. Parte también fue de mis circunstancias. Lo que yo vi en Santo Domingo, lo que vi cuando me mudé a South Bronx y Harlem. Eso me ayudó, me alimentó mucho. Bueno, ahora tú estabas vendiendo la verdadera guayabas. Sí. Esos bonos, esos certificados. Sí. Sí. Sí, entonces después de varios años, bueno, no varios años, pasé como 3 años en Wall Street, me di cuenta que todo el mundo en mi ecosistema se había graduado de esas escuelas, de esos Ivy Leagues. Mm. Y yo sentía que como quería estar en ese ambiente y hoy se me ha pasado la oportunidad de hacerlo en undergrad, en la universidad, pero todavía tengo la oportunidad de irme a hacer mi maestría, mi MBA. Mm. Entonces, ¿qué pasa con el MBA? El MBA obviamente tiene su perfil, pero también tiene su tema de buscar el GMAT, que es el SAT, es un examen estandarizado que requieren los MBAs. Típicamente, si tú quieres una nota buena, tiene que estar entre 700 y 800. Yo iba a hacer un MBA en Estados Unidos. Oh, qué y chévere. Lo terminé haciendo en Europa porque realmente lo conocí eso. Yo fui a Babson en Massachusetts. Cool. Sí, cool. Pero algo intensivo de emprendimiento. Y ahí me abrió la mente. Los profesores me recomendaron a un MBA. Al yo ser ciudadano americano, y dije, vamos arriba. Y yo le salí corriendo a esos exámenes. Y me fui a Europa. A vivir quizá, no la vida loca, pero imagínate, no lo mismo hacer un MBA en Barcelona que... No, no imagino. O sea, no, eso no, ya es otra cosa, ¿no? Lo máximo, lo máximo. Entonces, ¿cómo te enfrentaste a esa parte ahí? Yo comencé, mi actitud era all out en todo, ¿no? Entonces me tiré a ese mundo. O sea, las relaciones que tenía las perdí. O sea, perdí mi novia y todo porque estaba estudiando para el GMAT. Y eso era de madrugada porque tú trabajabas de las 12 a 1 de la mañana. Sí, entonces... Y eso, entonces me dediqué a eso, a ese mundo, compré todos los libros, cogí el examen, el primer examen, 470. El segundo examen lo cojo en 2 meses, 570. El okay, tercero, ¿te estás subiendo? El tercero, 560. Anda, bájate. Ya está llegando el deadline para la aplicación. O sea, esos son trials que tú estabas haciendo. No, era el examen full. Okay. Pues ellos eligen la mejor, entonces tú puedes, you can take it as many times as possible. Entonces lo cojo otro más. Me quedan 3 semanas para el deadline. Y yo apostando, este va a ser mi home run. La voy a sacar al parque. Y tú al fin tú le das un botón y te dice la puntuación ahí mismo. Tú ni esperas. Yo le doy, pum. Y dice la puntuación. 570, mi hermano. I was like, get the fuck out of here. Are you kidding me? Después de tanto esfuerzo, tanto trabajo. Pero es súper difícil el examen porque... Tanto nadaste para ahogarte en la orilla. Literalmente. O sea, te quedaste... Yo digo, bien, coño. Y yo tenía un coach en ese tiempo. Y dije, mira, me pasó esto. Estoy desesperado. ¿Qué voy a hacer? Y mira, Edricio, tú no puedes controlar eso ya. Enfócate en la historia. Eso es parte, pero no es... En los ensayos, en la aplicación como tal. Tú enfócate en tu fuerte. Tu fuerte es tu historia. Double down on that. Me enfoqué en eso, apliqué y fue en apliqué en enero y fue en abril de 2009 que ahí comencé a ver the rejection letters y de las diferentes universidades que te llegaban a ti. Sí. Ajá. Y un día estaba en mi oficina y era tarde y veo una llamada y era 215, que es la area code de Filadelfia. Y que ¿quién me está llamando de Filadelfia? UPenn. Hello, this is the Wharton School. You've been admitted to our business school. Like, let's go. Claro. Y no a cualquier business school, a Wharton. Wow. Es el número uno business school. Sí, ese año fue el número uno BRN. That's crazy. So, like, University of Pennsylvania. Donald Trump estudió allá. Sí, bueno. Conocimiento general. No. Pero. Maleta y Filadelfia. No, sí, de una vez. Y cerca de Nueva York también. Sí, y tuviste que renunciar a tu trabajo, ¿no? Sí, me fue un trabajo, pero muy feliz porque era muy standard. No, ya tiene $200,000 cash out de investment banking, o sea. Cuéntame de Wharton. Y ahí Wharton fue
fue increíble. Bueno, primero que todo, porque tenía una mala nota en GMAT, fue admitido condicionalmente. Yo tenía que coger... prerequisites. Ajá. Un prerequisites que era calculus. Oh, God. Entonces yo... I'll just tell you the full story. Básicamente, yo tuve que coger un examen en calculus. Lo cogí, el examen en junio, y yo, perfecto, ya. Yo la pasé, yo soy el pachá. Me fui en un sabarco, porque tenía de junio a agosto. Y yo nunca he ido... Y yo siempre... No sé si vieron la película de Kickboxer con John Van Damme. Sí. Yo siempre... Que él se va y llega a dónde, Tailandia. Sí. Yo hice esa vaina. ¿Qué tú hiciste qué? Yo me fui a Tailandia and I was like, I'm gonna be a kickboxer for the summer. Espérate, ponme una pausa. Yo me perdí en un momento. Phil Knight. ¿Cómo tú pasaste de Wharton a Tailandia? A convertirse en kickboxer. Entonces, mira, yo siempre era fanático de kickboxing. Y nunca tenía que tener tiempo. Andrew Tate. Entonces, en ese tiempo, o sea, yo ya me aceptaron. Cogí el examen, yo asumía que me fue bien, tenía esos 2 meses libres, yo, o sea, en college no hice nada, I was bored, no college parties, no fun, yo nunca gozaba en la vida. Pues yo sé, mira, ¿qué voy a hacer? Me voy a apuntar a una escuela de kickboxing. En Tailandia. En Tailandia, en una isla que se llama Koh Samui. ¿Tú habías visto la película de ella? Sí, eso sí, fue. Sí, y tenía un amigo que había hecho algo similar. Y dije, oye, ve esta escuela, ellos son buenos y tú puedes entrenar con ellos. Y si entrenas y te va bien, tú puedes pelear. Tigre, me fui allá y fui. A darle patada a los bambú. Sí, no, y tenía una escuela buena y había muchos británicos y muchos australianos. Yo era el único americano, obviamente. Todo el mundo creía que yo era el Medio Oriente. Ahora, los dominicanos llegamos a todas partes. Sí. Había un dominicano en Tailandia aprendiendo kickboxing. Y me fascinó ese mundo porque tenía training a las 7 de la mañana y después a las 6. Y eso es lo que yo hacía. Eso era mi nuevo mundo. Duraste 2 meses en eso. 2 meses entrenando. Y en julio, kid you not, me llaman de Wharton y me dicen, recibimos tu nota del examen que cogiste en junio. Y yo en mi mente, tigre, yo estaba ya en 2 semanas de pelear. Yo estaba entrenando para pelear. O sea, era mi mundo. Yo ni bebía alcohol. O sea, que ni tanto fun tenía. Pero tú eres introvertido como extraño porque... Sí. Introvertido a pelear. Sí, me gustaba la aventura y en like the challenge, ¿no? Y yo estaba ya, estaba ready, casi, good shape. Y me dicen... recibimos tu score. Desafortunadamente, you failed the test. Y con una calma me dice ella, si tú quieres, te podemos referir a otras escuelas. Y dije, mi hermana, yo dije a todo el mundo que voy para allá. Yo ya me mudé, yo tengo un apartamento allá. Tú estás loca. Y yo preguntándole, ¿qué yo pueda? Yo tengo que llegar allá, no importa qué. Sí, es posible. Si tú coges el examen. En algunos días, en 3 días, tal vez. Yo estoy en Tailandia, mi hermano. Voy a pelear. Y dije, no, ok, mira, lo mejor que podemos hacer, tú tienes que coger el examen, lo tienes que coger para este día. Ok. Cancelé todo. ¿Cancelaste la pelea? Claro. Dijo, ¿y la película? Pero no. Entonces me fui de Tailandia y terminé en Nueva York como like 2 days later, súper. Y tenía que estudiar otra vez, o sea, poner mi mente en cálculos. Estudié esa vaina like a mad dog, como yo sé hacerlo, como un animal. Lo cogí. Casi quedó 100 en el examen. Bah. 100 de 100. 100 de 100. 100. Y terminé yendo a Wharton. Ok. Pero todavía era conditionary acceptance. No podía bajar de cierto nivel. Entonces, exactamente, cierto nivel. Tenía que coger clases con los freshmen también. De calculus. Pero... A mí me pasó eso, pero con matemáticas 101. A mí también. Me mandaron para matemáticas 99. Sí. A factorizar. Sí. Entonces... Nada, ahí me fascinó Wharton porque, de nuevo, era lo mismo. Era como un ambiente en el cual yo era la persona... I was not the smartest person there. Y eso era excelente porque me daba oportunidad de aprender.
¿Y ya la tecnología había entrado a tu vida? O sea, ya tú estabas como... codeando, algo así, ¿no? Pensando en tecnología. Sí, pensando en tecnología, pensando mucho en emprendimiento, ¿no sabes? Y más, yo estaba emocionado de estar en ese ambiente de Wharton porque te habían... De hecho, mi ensayo era que yo iba a comenzar una empresa, pero una empresa en finanzas. Yo quería comenzar un fondo. Ok. Era un emprendimiento diferente, ¿no? Antes de que tú pases a Wharton, ¿cuáles fueron las lecciones mayores que te dejaron tu recorrido por Tailandia como peleador? Tailandia me gustó porque es una mezcla de... Por un lado, tú estás en el mundo del kickboxing, que es como la pelota aquí. Uh-huh. O sea, literalmente la gente va a los bares, hasta en los full moon night parties, siempre hay algo en la televisión que alguien está peleando. Mucho Muay Thai también, ¿no? El Muay Thai es allá. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es parte... Otra parte que es muy importante es la parte del budismo, que es menos como... menos religión y más como práctica. Y esa es la parte, creo que... esa fue mi introducción al budismo y mi introducción a meditar, ¿no? Que fue algo que me iba a ayudar mucho más tarde. Entonces, esa parte creo que me ayudó un poquito más a centralizarme un poquito más y conectarme más con... porque había menos bulla, menos... Entonces, de esa parte me agradó bastante. Eso fue lo que tú aprendiste allá. Sí, sí. O sea, llegaste un hombre totalmente diferente, ¿no? A Wharton esta vez. Sí. Quizá te sirvió para ese examen. Esa parte de tu poder centralizarte, muy meditar, probable. Relajarte y enfocarte en una sola tarea. Sí, muy probable, porque mira el resultado. Sí. Entonces, Wharton fue excelente. Me vi, conocí a gente increíble. ¿Llegaste a conocer a otro dominicano en Wharton? Sí, había unos que dos. Había unos que dos. Era un 2-year program. Sí, era sí, 2 años. Y me fascinó porque era muy social. Era muy agresivo académicamente. ¿Era un MBA normal o un executive MBA? No, normal. Normal, MBA. Y Wharton es muy social. O sea, hacíamos muchas actividades. Una de las actividades que yo logré hacer fue... Bueno, una de las fallas que yo tenía era public speaking. Siendo dominicano, tenía el acento del Bronx, Harlem, no hablaba bien. Entonces, yo quiero mejorar mi public speaking. Y algo que me gustaba mucho era la comedia. Stand-up. Y había un stand-up comedy club. Yo apliqué y me aceptaron. Y Wharton siendo Wharton, ellos traían un profesional para ayudarte. Y comencé a trabajar con él y terminé haciendo 8 sets. ¿Qué? ¿Tú tienes que contar un chiste ahora mismo? Sí. Pero lo... No era tan funny, pero al fin, el punto... Pero aprendiste a hablar. Aprendí a comunicarme con una audiencia. No, y a salir totalmente de la zona de confort. Claro, porque tú claro. puedes dar un speech, pero tú salir a hacer reír las personas. Claro. ¿Qué pasa cuando no se ríen? Sí. Tú tienes que tener la capacidad de poder evaluar el público y cambiar o el tono del chiste o la dirección o la oratoria, ¿no? Que es como una dimensión adicional a hacer public speaking, porque public speaking yo lo veo como... one dimensional, ¿no? Tú hablas y ellos escuchan. Sí. La comedia no es así. No. La comedia es multidimensional. Sí. Yo hablo, tú reaccionas. Y según cómo tú reaccionas, yo reacciono, ¿no? Y esa es la parte que me gustó mucho de la comedia. Y aprendí la ciencia de un chiste, de cómo... how to engage an audience. Y me fascinó esa parte. De casualidad, en esa clase tuya de Wharton, ¿tú pudiste ser colega de estudio de alguna personalidad que luego más adelante haya logrado algo importante, ¿no? Sí, varias personas. Hubo David Smith, que comenzó Bebe.com en Brasil. Y bueno, si no conoces la marca de Cotopaxi. Los bultos de Cotopaxi. No. ¿Conoces Patagonia? Sí. Cotopaxi es la competencia de Patagonia. Okay. De hecho, Cotopaxi es mucho más grande que Patagonia ahora. What? Él fue mi classmate. También... Bueno, yo pensaría que tus compañeros dirían lo mismo de ti porque tú fuiste... Vamos a llegar ahí. Tú fuiste una de esas personas de esa clase. ¿Qué profesor importante tú tenías? Jeremy Siegel. El famoso Jeremy Siegel. O sea, él fue... Tú tienes que te dan un point system y tú tienes que usar tus puntos para llegar a ciertas clases. A los lectures.
Sí, entonces él era el más caro. Claro. So, tuve Jeremy Siegel, tuve varios profesores, un muy buen profesor de negociaciones, Stuart Diamond. Todavía, hoy lo recuerdo todo. Fue increíble. Pero también mis classmates fueron increíbles. Otro classmate fue... ¿Pudiste relacionarte ya finalmente con personas que perseguían, digamos, tu misma meta y que no estaban trabajando en ese momento, no estaban en el investment banking todavía? Una pregunta. En Estados Unidos, generalmente, las personas que hacen MBA son un poquito más adultas. ¿O aquí sí ya tú estabas con personas de tu edad o tú seguías siendo...? Yo era uno, irónicamente... Yo era uno de los más jóvenes. Sí, porque sí, es de 26 a 35, creo que es. En ese tiempo, tú entrabas como con 29, 30 años. A pesar de yo terminar la escuela 3 años después de todo el mundo, yo era uno de los más jóvenes en MBA porque yo no maduré 3 años en trabajando. Sí, porque aquí en Latinoamérica generalmente los estudiantes terminan su grado y... Se van inmediatamente. Se van inmediatamente a hacer un MBA, pero en Estados Unidos no funciona así. ¿Tú le recomiendas a los jóvenes que se gradúan de la universidad inmediatamente salgan a buscar una maestría o que primero se inserten al mundo laboral, que es lo que yo opino, que es lo correcto? Sí, yo creo que tú vas al mundo laboral, te da una oportunidad de conocerte a ti mismo, a conocer el mercado, saber qué tú quieres. Porque un MBA, una maestría es, creo que es un puente, pero tienes que saber a dónde ese puente te lleva. Si tú lo haces por tener un stamp of approval, y no te funciona, ¿no? Entonces... Sí, y el MBA también, cuando tuve el programa de un MBA, te también enfocaba a una persona que ya se ha encontrado este tipo de problemas y que puede help you along the way. Claro, claro. Luego de la experiencia. Claro, ¿no? Y tú te involucras con mucha gente que vienen de camino diferente. Y en realidad, tú aprendes no tanto de los profesores, aprendes de tus colegas, de tus classmates, ¿no? Y eso fue lo mejor para mí. Y creo que lo que más me dio mucha confianza. Me subió la confianza a nivel 11 de 10. ¿Por qué? Porque yo veía que, oye... En ese tiempo, ya hace 5 años atrás, yo era un mecánico trabajando en JFK Airport y ahora me estaba graduando de la mejor universidad del mundo. Entonces me daba mucha confianza, tanta confianza que el plan que yo tenía originalmente era ser emprendedor 10 años después de mi MBA. O sea, ahora. Entonces, en ese tiempo yo dije, oye, si yo he llegado tanto, tan lejos, ¿por qué yo no me convierto en emprendedor ahora mismo? Porque comienzo ahora, ¿no? Y comencé a pensar de ideas. Entonces, inicialmente yo iba a entrar a finanzas. Quería comenzar un fondo. Pero entonces era como un mundo un poquito square. En el sentido que... A levantar capital. Sí, o sea, pero tenía que regresar a private equity, trabajar varios años, aprender the craft y después levantar un fondo. Yo, entonces, pero me gustaba financial services. Esa era mi cosa. Entonces, que es una de las licencias más difíciles de conseguir en Estados Unidos. Sí. Un money as a service license, ¿no? Sí. Bueno, entonces continué buscando ideas, ¿no? Entonces me comencé a aprender tecnología, emprendimiento. En ese tiempo, lo que era emprendimiento para tech startups no era tan popular en los MBAs. Pero me interesó mucho, ¿sabes? Y comencé a ver y comencé a leer que la mejor manera... Comencé a leer los ensayos de Paul Graham. Y uno de los ensayos que me llevó la atención fue es que... ¿Cómo buscar buenas ideas? Y lo que me encanta de Paul Graham es que él escribe de una manera sumamente simple. Tigre brillante, pero se comunica simple. De manera bien sencilla. Pragmático. Sí. Entonces, él dice, la mejor manera de buscar una buena idea es buscar problemas que tú has tenido personalmente o profesionalmente y enfócate a resolver ese problema. ¿No? Y dice, ¿por qué? Porque típicamente si tú tienes un problema por mucho tiempo, tú te vas a convertir en un experto en ese problema y va a tener insights en ese problema que 99% de la población no va a tener. 100%. Yeah. Hace muchísimo sentido. Entonces, y yo comencé... Que de ahí viene el design thinking. Cuando tú te puedes rodear de personas que han tenido el problema y comienzas a observar. Sí. Y yo comencé a pensar su idea y tenía idea. Yo había trabajado en banca de inversión. Había trabajado como mecánico de avión. Y no tenía como una buena idea ahí.
Pero algo que, ¿sabes? Yo crecí como buen dominicano en remesas, ¿no? Haciendo la cola de remesas. Aquí, cuando mi mamá vivía aquí conmigo, yo la hacía y mi papá me enviaba remesas. Aquí venía cada mes. No, que tú tienes el segundo país que recibe más remesas del mundo entero al lado de Estados Unidos. Sí. Que es México. Está India, México. Uh-huh. Si mal no recuerdo. Sí. Y República no está lejos, ¿no? Sí, no, estamos ahí cerquita. Casi 10 billones, ¿no? O sea, 8.4. Increíble. Sí. En ese tiempo era 4. Imagínate. Entonces, cuando yo trabajaba mecánico de avión, yo enviaba remesas a mi abuelita y a mi tía. Se me tocaba el otro lado. Y lo que me di cuenta es que el proceso no había cambiado, no había mejorado, no había evolucionado. Uh-huh. Y dije, acá, aquí debe haber algo. Y comencé a hacer research y efectivamente no había nada. Pero todavía no estaba pisando firme. Estaba buscando trabajo todavía. Y hice un par de entrevistas y como que yo dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Esto, I can't go back to Wall Street. No. Yo tengo que intentar esta vaina de emprendimiento. Comencé a tirarme, diseñé mi propia página. Todavía te quedaban savings, ahorros. Sí. Bueno, yo tenía los préstamos de The Wharton. Yo cogí préstamos, porque Wharton es carísimo, para pagar la tuition. Sí, financiar la tuition. Pero cuando me gradué, comencé a hacer pruebas. O sea, me creé mi propia página, lancé como landing pages para probar la idea y ahí comenzaron a gente a sumarse a la idea. Y la idea original era, en vez de enviar dinero efectivo, envíale un gift card a tus seres queridos y ese gift card puede ser cambiado por comida en un supermercado o pagar servicio. O sea, era productizar lo que eran remesas y te salía gratis. En vez de pagar 10%, te salía gratis. Y yo iba a monetizar el lado del merchant, ¿no? Porque a él me pagaban a mí. Esa era la idea, el concepto general. Comencé a tinker con eso. Me topé con un muchacho que fue a UPenn undergrad conmigo. Y ahí comenzamos to iterate, ¿no? Iterar. ¿Era técnico él? No. Y lo éramos non-técnico, aunque yo sabía alguito. Ahí, para defenderme. Y ahí seguimos, ¿no? Entonces... Ese fue tu business partner, ¿no? Sí, business partner. Un co-founder contigo. Ah. Comenzamos ahí. Y en el 2012 decidimos como lanzarnos. Entramos a un acelerador en Chile. Startup Chile. No sé si se acuerda de eso. Creo que sí. La he escuchado, sí. Fue interesante, pero... Había una empresa ahí que se llamaba Rappi. Al Granel. Okay. Que trabajaban con... No sé si tú lo llegaste a conocer, que era un joven que inventó una máquina para vender al Granel. Oh, cool. Yo hacía lo mismo, pero aquí en República Dominicana en ese momento. Qué chévere. Sí. Entonces entré a Chile y me mudé para Chile. Viví en Santiago, Chile por 6 meses. Y me di cuenta que ese... Igual que tú fuiste a Barcelona, tú hiciste tu MBA y tú dijiste que fue bien social. Uh-huh. Fue lo mismo. Entonces, fuimos... Mucho pisco sour, mucho... Sí, tiene razón. Pero está ahí la cosa. Vino. Sí, los dos. El punto es que fuimos de aquí a aquí. Nos quedamos en el mismo lugar. O sea, no avanzamos nada. Pasaron 6 meses. Y eso... y me di cuenta de que, Edricio, ¿qué tú hiciste? Tú violaste tu regla número uno, que es... Get in the right room. Ponte en el ambiente correcto. And you got in the wrong room, so you got stuck in the same place, ¿no? Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Ok, estando en Chile, te das cuenta de que realmente estabas perdiendo el tiempo. Sí, estaba perdiendo el tiempo. Habíamos hecho avances, pero no a la velocidad que teníamos que hacer. Pero gracias a que había ido a Wharton, había tenido buenas capacidades de cómo presentar y comunicar, me ayudó bastante y terminé teniendo un term sheet de $1,000,000. Pre-seed. ¿En Chile?
en Estados Unidos desde Chile. So, para quien no sepa, básicamente Adricio había asegurado una inversión de $1,000,000 sí, para su negocio. Que eso es, o sea, suficiente cash en ese momento. Era tú y una persona más, ¿no? Excelente. Fue un marca inicial de Snapchat. Fueron $15,000. Y más, más que nosotros. Nosotros fue $13,000. Increíble. Y, pero pasó el tiempo y sabemos que un term sheet no es garantizado. No. Es una promesa. No estamos progresando y ya para diciembre de 2012 los inversionistas comenzaron a asustarlos. Hasta que un día se me fue uno después de otro y como un domino se cayeron uno después del otro. ¿Qué KPI ustedes no estaban cubriendo? Que... Bueno, no habíamos lanzado. Ok. Habían MVP. O sea, todavía había MVP, era un MVP, había un 100%. Yo, el MVP que yo había hecho. Que era landing. Era un landing page y empleamos un par de ingenieros ahí para que procese el payment processing. ¿Esos ingenieros de dónde eran? De la escuela, de Wharton. Ok. Sí. Wow. Era, pero eran estudiantes. Okay. No le pagamos mucho, entonces. Entonces, de un día para otro se nos fue el financing totalmente. Comencé yo a marcarle a toda la gente que conocía, a todos los inversionistas que habían sido que dicho que están interesados. Y en para Navidad del 2012 hablé con uno que era un billonario en Brasil, el gerente general de Banco Itaú. Uf, hablé con él. Super banco. Le caí bien y el día siguiente me mandó un wire de $100,000. Wow. ¿Y cómo tú conseguiste a esa persona? Yo lo conocí porque el gerente general de ese banco. Él se había hecho CEO de Wharton a CEO. Es un alumni, fue un alum. Ya tenía. Okay. O sea, era un alum de Wharton y lo conocí en un alumni event. Ok. Networking. Relationships. Relación y tuvimos $100,000 para continuar la operación en ese tiempo. Como angel. Como angel. Y ahí continuamos el año siguiente. ¿A cambio de qué equity? En ese momento. Era un convertible note. No me acuerdo. Ok. Okay. Un préstamo, básicamente. Sí, un convertible note con, like... En ese tiempo no se hacía safe todavía. Ok. Comenzamos y queríamos como... En ese tiempo quería continuar con la misión de ayudar a inmigrantes. Conseguimos una oficina en Washington Heights. Un apartamentico. Y éramos un equipo ahí ya como de 3 o 4 personas. Y estábamos aplicando a aceleradores. Aplicamos a Techstars. Nos rechazaron. Aplicamos a ERA. Nos rechazaron. Aplicamos a 500 Startups. También nos rechazaron. Y Combinator. Entonces ahí dijimos, coño, se nos está acabando la opción y se nos está acabando el dinero. $100,000. ¿Cuánto te dan para justo? ¿Cuánto te quemaban mensual en ese momento? Porque estábamos quemando mucho en experimentos para probar el thesis, ¿no? Entonces nos quedaba a lo mejor $10,000 en el banco. Un mes más. Entonces ahí decidimos aplicar al último acelerador que nos quedaba. Entonces, nada más quedaba uno. Entonces, vamos a aplicar. Nos invitaron a Silicon Valley. Yo estaba en ese tiempo on the road. Y dije, oye, vamos, ven para acá. Vamos. Los tres, vengan para acá. Nos vamos a quedar en la casa de un amigo. Y vamos a practicar porque nos entrevista el lunes y ellos vinieron el viernes. Y practicamos. Viernes, sábado y domingo, así. Full. Fuimos a Silicon Valley y entramos al campus. Y el campus era Y Combinator. Y entramos en ese tiempo y vimos... De que tú entras a la oficina, tuve fotos de Stripe. En ese tiempo, Coinbase y la famosa... Airbnb también. La famosa Airbnb que ellos famosamente vendían... cajas de cereales. Sí. Para sobrevivir. Sí. Y tú lo veías en The Wall of Fame. Y entro yo y a la derecha entro en la oficina y en la oficina hay Gary Tan, Michael Siebel, Alexis Ohanian, Sam Altman. Sam Altman. Y, wow. Y están ahí. Sentados. Sentados esperándome. O sea, estamos hablando de Sam Altman, CEO and founder de OpenAI. OpenAI, ChatGPT. Sí. Pero 12 años. Antes. 12 años. Sí, sí, sí. Antes. Y están ahí. Pero ya estaba ahí. Y estaban esperando. Y yo sabía quién eran toda esa gente. Ya, yo tenía su background. Ellos eran ya, like, stars. Pero yo me quedé bien cómodo con
like, okay, they're stars, pero yo sé lo mío en remesas. Y... Mm-hmm. Porque Sam Altman era CEO de Y Combinator, sí, ¿no? Sí, después. Sí. Después, sí, él fue CEO de Y Combinator. En ese tiempo, todito eran visiting partners. Ok. Y entro ahí, me introduzco, y soy Edricio, y ahí estamos los cuatro fundadores. Y sure enough, 10 minutos. Fire. O sea, lightning quick interview. Pero yo tenía respuestas bien fuertes a todo. Teníamos ya LOIs, a cartas de intención de varias empresas, porque queríamos venderle la solución a varias empresas en México. Y un LOI, un letter of intent. Uh-huh. Una carta básicamente comprometiéndote a ese negocio. Exactamente, exactamente. Es como un internship, pero para un negocio. Y salí de ahí y después Michael me dice, espérate, Edricio. Él regresa, me hace preguntas y después dice, tú puedes ir. Y ya. Se nos fue la última chance. Se me fue mi sueño emprendedor. Se me va a acabar el dinero. ¿Qué pendejo era yo pensando que iba a lograr entrar aquí cuando todo el mundo me rechazó? Estamos en un Uber llegando al aeropuerto. Porque el vuelo se iba. Sí, pues Piero me dijo que yo te dicen rápido. Me dicen y me llama a Jeff Ralston, que inventó Gmail. That's crazy, man. Invento Gmail. El Gmail que tú... Yo, no te quería enviar un Gmail, pero here I am. Invento Gmail. That's just that you know. O sea, Google le compró a su empresa que se fue Gmail. And then... oh, hey, Edricio. This is Jeff Ralston with Y Combinator. Like, how are you? Like, yeah, hey, Jeff. Like, yeah. We just wanted to extend you and acceptance in the 2013 Y Combinator class. You're like, holy shit. Let's go. Incredible. No te puedo creer. Y el Uber se paró en un lugar y yo comencé a correr como cosa loca. A correr, correr así. Yo pensaba que yo era un homeless corriendo. Excited y perfecto. Off to the races, ¿no? Entramos a Y Combinator y similar a cuando yo entré a Wharton, similar cuando entré a JP Morgan, fish out of water. Definitivamente el peor de los mejores. Yeah, tú no eras muy técnico. También porque la cultura de California, Silicon Valley, la de Nueva York, son totalmente opuestas. Prácticamente diferentes. Sí. Diferente. Y tú no eras técnico. No, no. O sea, Y Combinator tiene ese saying de que un founder técnico y un founder business oriented deben levantarte el business. O so tú vas con ese added pressure. Yeah. ¿Sí? Soñador, y, sí. Sí, así. Yeah. Technical, soñador. Exactamente. O sea, entramos ahí y de que entramos era tratando de nadar. Y comenzaba, nos ponían en estos en subgrupos, porque eran 50 empresas en ese tiempo y nos ponían en subgrupos de 5. ¿Ya ustedes tenían tecnología? Teníamos algo. No mucho, algo. Okay. Pero continuamos a desarrollar y en los subgrupos ahí tú te dabas cuenta qué estaban haciendo las otras empresas, que en teoría estaban a tu nivel. Y una de las empresas en nuestros subgrupos era una empresa que hacía food delivery. DoorDash. Pero había otra empresa, como Postmates, esta empresa. ¿Postmates estaba en tu promoción? ¿Qué? En tu promoción estaba Postmates. No, ya estaba Around. En el subgroup. Y esa empresa era DoorDash. DoorDash, claro. Wow. Yeah, no. Que era de tres. O sea, asiático, de Stanford. Sí, de Stanford, yeah. De casualidad. De casualidad. Pues, ¿tú en tu celular tienes el número del founder de DoorDash? Ya no. He's too big, too cool for school. ¿Y de Sam Altman? Sí, Sam. Sí. ¿Tú tienes el número ahí? Yeah, yo tengo Sam, Gary, Alexis, all of them. Yeah. Okay, básicamente, Edricio tiene el número del founder de OpenAI y lo puede llamar. ChatGPT. Mira, no. ChatGPT. Sí, porque es la marca. Lo necesitamos. Entonces, sí. I need customer support. Yeah. That's no, crazy. Y me di cuenta, o sea, me di cuenta muy pronto que la diferencia entre el mundo de YC y otros aceleradores, qué significa estar at the top 1% y cómo hacen las cosas. No tanto qué hacen, pero qué no hacen. Mm. O sea, ¿qué no hacen? ¿Qué no hacen? Exactamente. ¿Qué no hacen? En otras aceleradoras que habíamos estado, había mucho enfoque en aspectos como estructura legal, contabilidad y... fundraising y mercadeo. Aquí nada de eso valía. Product, 100%. Aquí es valida tu idea. ¿Está hablando con cliente? No, brother. Habla con los clientes. Tú, no quiero, I want to hire. No, you don't hire.
You talk to clients. Talk to customers. No, no, bro. Tú no tienes un negocio, bro. Tú tienes un experimento. Y ese concepto de foco intenso en entender que tú no tienes un negocio, que lo que tú tienes es una idea y un experimento, cambió mucho la dinámica. Y con el mismo talento, pero diferente enfoque, nos ayudó bastante a progresar mucho más las siguientes 12 semanas. Yo no puedo imaginarme la cantidad de información, la cantidad de experiencia acumulada que tú y tu equipo recibieron en Wacom Learning en esa época. Mm. Y te lo digo porque sé que Philly también, y luego Jan, pero en primera instancia Philly y yo, nuestra educación de emprendimiento viene de lectura de libros. Mm-hmm. A pesar de que fui a muy buenas universidades, no lo tengo de ahí, porque realmente no me enseñaban cómo hacer un business model canvas. Ya, eso era lo máximo, ¿no? Mm-hmm. Vienen de videos de Y Combinator, mm-hmm, de cómo hacer un pitch, de cómo crear... How to start a startup. Literalmente. Viene de ahí. Mm-hmm. Y si eso fue lo que Ernesto y yo pudimos aprender digitalmente hace años, yo no me puedo imaginar lo que tú estabas absorbiendo en ese momento. Sí. O sea, tu cabeza se estaba explotando, ¿no? De información. Y me fascinaba. Me fascinaba, como te dije anteriormente, me fascinaba aprender. Era como un combustible para mí. ¿Cómo tú te destacaste en medio de esos big players que eran técnicos y que no creo que tú podías tirar mucho código, ¿no? O sea, ¿cómo tú te destacaste en esa promoción? Me enfoqué mucho en aprender lo que tenía que aprender y delegar lo que no podía, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en ese tiempo, tenía un... Los martes habían dinners, ¿no? Y a los dinners eran... Era como algo así, pero como del tamaño de tu oficina, de hecho. Y estaban todos los emprendedores y venía un guest. Los guests era... El primero fue Mark Zuckerberg, después fue Brian Chesky de Airbnb. También fue Drew Houston de Dropbox. Jerry Yang de Yahoo también fue. Personas así. Y Dustin Moskovitz colaboró en un punto. Sí, ¿no? Y eran personas así, pero ellos estaban como ahí mismo. Y lo bueno que eran off the record chats. Y lo interesante de off the record chats es que hay una cosa, hay las historias que tú escuchas, pero siendo off the record son las historias reales. Obvio, sí. Y lo interesante de esos off the record chats es que eran historias de horrores. Todas. Y la primera que yo escuché fue el del fundador de Jawbone, el headset manufacturer que hacían Bluetooth. Y era una historia de horror. Terrible, pero terminó en éxito. Y irónicamente, yo pensaba que eso te iba a como, like, turn you off, ¿no? Eso le llaman a ese tipo de reuniones fuck up nights. Yeah. ¿No? Como, pero, increíble. Pero en vez de hacerte sentir como que... Desalentarte. Sí. Te alimentaba. Te alimentaba. Te daba esperanza. No, y te ayuda a entender que los negocios no son así. No, sino sí, que el big downhill, sí, parece en el Nasdaq, básicamente. Y te entrenaba... Porque te daba como la foto completa de lo que es el emprender. Y te hacía sentir, oye, yo me puedo relacionar porque yo estoy pasando por eso ahora, ¿no? Sí. Y te ayuda a crossing the chasm, ¿qué se llama? Crossing the chasm, sí. Sí, ese... Entonces, nos grabamos de YC. No nos fue muy bien en Demo Day. Y yo, perdimos oportunidad. ¿Qué no te fue bien? ¿El pitch? No levantamos tanto. Y yo estaba diciendo... Man, like, this was my thing. I'm supposed to be good at pitching. Y no me fue bien. Y lo debemos de que tú captura el momentum. Pero había otro evento que se llamaba TechCrunch Disrupt. En ese tiempo era bien grande. Y dije, oye, te bate mi última oportunidad. Y eso fue en septiembre. Que ahí es que ganan los jóvenes de la serie Silicon Valley en el TechCrunch Disrupt. Oh, espérate esa. Entro a TechCrunch Disrupt y me dejan aplicar. Y yo, oye, yo tengo que darle la bola porque levanté nada, como 20 mil, no levanté nada en ese tiempo. $20,000 De YC. Wow. A todo esto, Rodrigo, ¿cuánto te ha vendido tu negocio? ¿Ya tienen revenue? Muy poquito. Porque levantamos 120 de YC and then like 25K after. No tenemos, pero teníamos un poco de ingreso, un buen traction en users, pero estábamos arreglando el producto. Y ese tiempo era B2C. Cuando tú dices un buen traction in the monthly basics, ¿cuántos nuevos usuarios todavía estaban captando?
No recuerdo el número, pero recuerdo que estábamos creciendo 10% week over week, que era como the standard. Era el standard. It was going up. Pero era... Pero estamos hablando de 1,000 usuarios cada semana. No sé. It was good enough que los partners okayed it. Ok. pero no levantamos capital. Fuimos a TechCrunch Disrupt. Yo llegamos a la final y ahí no llegamos a ganar, pero capturó la atención de varias personas. Conocí a los mellizos Cameron, Tyler, Winklevoss. De Facebook. Sí, de Nice. Facebook. Ah, pero tú conoces la mafia completa. Sí. Y, Zuckerberg. Y eso, inmediatamente Twins. Eso... Fundadores, bueno, no fundadores, pero aportaron un granito ahí a Facebook. Early investors, y 100%. Son super early investors de Bitcoin. Yes. De ahí viene su mayor fortuna. Sí. Y me choqué bien con ellos. Después de eso, los partners de YC también invirtieron. Gary, Michael, Alexis Ohanian también. Sam Altman y... ¿En tu proyecto? Sí, en la empresa, Regali. Y fue una... So Walter estaba en tu... Todo está en el cap table. Y era cap table. Y se convirtió en una relación muy orgánica. Wow. Muy orgánica. Espérate. Al final, los Winklevoss terminaron invirtiendo. Sí, sí, todos. Sam Altman en su cap table. Todo. Esto está muy loco. Porque yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que Sam Altman estaba en tu cap table. Se había invertido en tu negocio en early stage. Los hermanos Winklevoss. Qué loco está esto. O sea. Sí. No, y lo interesante es que yo me sentía como un celebrity. Porque yo creía relación con toda esta gente. O sea, yo. Gary Tam me visitó en la oficina y yo lo saqué a comer mofongo. A Michael Siebel, él me visitó también y yo lo llevé a 809 en Dykeman. Y era y con Alexis, con Cameron, él vino aquí y fuimos a Sofía, el restaurante que está aquí. ¿Qué? Wow. ¿En Santo Domingo aquí o Casa de Domingo, Campo? Aquí. ¿Qué? Entonces, me dio acceso a tener relación, like real relationships con... amazing people. Top players. Que realmente no le importa tu origen, no le importa... No, fue muy orgánico que... hasta hoy en día tengo esa relación porque creo que hicimos un buen trabajo en desarrollarla de una manera muy orgánica, ¿no? Pero lo que sucedió es que yo creía que estaba... Yo me creía en la última cola del desierto. O sea, yo era lo mejor de lo mejor. No, ¿y tú? No, yo era yo lo máximo, según yo. Básicamente lo era. Según yo... Pero, ¿qué pasa con eso? No estaba prestando atención a los fundamentals, ¿no? Pasó un tiempo y parte del negocio que estábamos haciendo era en una área gris de la regulación, ¿no? Una vez, yo estaba, ya era el 2015, habían pasado algunos años, yo estaba en San Francisco para levantar capital. Estaba iba a ir a una reunión con inversionistas y me marca mi cofundador, que está en la oficina en Washington Heights, en Nueva York, y dice, oye, Dricio, te ha llegado un envelope. La SEC. ¿Qué dice? Es un envelope del Departamento de Finanzas del Estado de Nueva York. You're being subpoenaed. Money service license. Yeah, like, dice aquí que tú estás siendo investigado personalmente por illegal money transfers, illegal wire transfers, and money laundering. ¿Y qué coño? ¿De qué tú estás hablando, loco? Pero, yo pago mi taxes. Pero, what the, ¿qué? Y yo me quedé loco. Y así, como que me dieron una trompada en el estómago. Te privaron. Yo comencé a hablar, a marcar a todos los fundadores que yo conocía, a todos los abogados que conocía. Y estaba yo en San Francisco. Yo tenía que estar en una corte en 3 días en Nueva York. Nada, me fui al hotel. Y bueno, yo voy a descansar y en la mañana cojo el primer avión para irme para Nueva York. Esa noche ya estoy descansando y escucho como a la 1 o la 2 mañana un knock. Y digo, ¿quién es? Y voy yo a la puerta y ¡pum! Rompen la puerta, 3 agentes federales. Wow. Entran al cuarto del hotel, sacan a mi novia de ahí, me ponen esposas atrás de una silla y comienzan a decir que yo estoy haciendo money laundering y que la empresa Regali es un frente para narcotraficantes en la República Dominicana, que lo estoy utilizando para lavar dinero. Y yo que sí, yo que no, yo que sí, yo que no. Y después, ahí que me levanto. Fue una pesadilla. Oh, my wow. God, man. No, pero estaba asustado. No, tú me llevaste al pico de la película. Sí, sí. Así.
El final de Inception. Los skills de public speaking. Bueno. Estuvo mal eso, bro. Sí. Eso estuvo mal. O sea, ya yo estaba en el pico, ya yo dije, espérate. Sí. Pero lo que no era una pesadilla era que había una supina y yo sí tenía que estar en la corte. Ok. Fui a la corte con mis abogados. Long story short, me pasé el día entero ahí. Fue un a full subpoena, full mini trial, so to speak. Y básicamente ese día me dejaron ir. Y el problema que ellos tenían era básicamente porque yo hacía B2C y era enfocado en los consumidores. No era muy claro quién era responsable de la transferencia de dinero. ¿Tú tenías ML? No, nosotros trabajábamos con otras empresas que tenían ML. Ok. Éramos subagentes de esa empresa. Ok. O sea, tú utilizabas su licencia. Ese era el argumento. Okay. Ese era el argumento, exactamente. Y al fin, inmediatamente decidimos cortar todo lo que era B2C. Y nos convertimos a B2B. Y decidimos también, porque la marca Regali ya hacía, era tan enfocada en B2C. Oye, vamos a cambiar la marca. Vamos a matar el nombre. Que ya nos convertimos. Eso sucedió 3 años luego. 2 años, 2015. ¿Qué valuation tenía la empresa? No era nada. Porque no habíamos levantado el Series A todavía. Entonces, pero no tenía muy poco. Era sub $1 million en revenue. O sea, era pequeño. Ok. Cambiamos al modelo a B2B y ahí éramos enfocados en pago de servicios en Latinoamérica, ¿no? Y porque ya teníamos esos rails, íbamos a proveer pago de servicios a través de nuestro API. Y ahí continuamos. Y adelante fuimos con ese modelo y ya en 2017 ya estábamos listos para hacer nuestro Series A. Ya estábamos haciendo varios millones de dólares en ingresos, nos estaba yendo muy bien. Y yo nunca había levantado un Series A, había levantado un seed. El Series A es ya una ronda, tu primera ronda. Formal, claro. Formal, institucional. Ahí tú tienes que sumar abogados y es un proceso más formal. Muchas empresas no llegan ahí. Pero yo comencé y no sabía. Comencé a hablar con este fulano de tal. Tuve 10 reuniones, nada. 20, nada. 50, nada. 100 reuniones, nada. Pichado el negocio. 100 pitch. Pasaría. Tú llegaste a 100 reuniones. 140 reuniones. Había pasado ya 7 meses. 2017. Estaban altas la tasa de interés en ese momento. No, estaban por el suelo. Era muy buen tiempo para levantar, de hecho. Sí, pero pues yo no sabía el proceso. O sea, estaba teniendo 20 reuniones mensuales, ¿verdad? Sí, el promedio. Entonces llegó el verano, me casé el verano. ¿Aquí o allá? Allá, con mi esposa que ¿El negocio te daba para vivir, por lo menos? Básicamente. Pero ya después de 140 reuniones recibí mi primer sí. Fue un banco en Estados Unidos, bueno, el quinto banco más grande. Y fue excelente porque me iba a dar un term sheet de $10 millones. ¿De cuánto era la ronda? Era 10 millones. Ok. Y en ese tiempo era buena valoración y we have $1 million in revenue y estaba casado, excelente. ¿Ella es de aquí o de...? Ella es de aquí y se mudó para allá conmigo. ¿La conociste aquí o allá? Sí, aquí. Me la robé. ¿De la Trinitaria también? ¿De la Trinitaria? No. Ya de ya un barrio fino. Pope. Sí. Hemos hecho lo mismo todo acá. Sí, ya tú sabes. Hemos levantado el origen de la familia un poco más. Claro. Y nada, entonces estaba yo muy emocionado. Yo, chacho, estaba... ¿Levantaste $10 millones? Estoy casado, tengo un term sheet de 10 millones, tenemos un negocio que está siendo exitoso. Sí hubo algunos problemas con la ley, pero ya eso está en la historia. No te preocupes que todo va a ser excelente de ahora en adelante. Ya se arregló todo. Cuando un banco decide invertir en ti, es... Hay una auditoría. Es mucho más complicado. Sí. Que un venture capital. Porque en ese tiempo los bancos no hacían eso. De hecho, en ese tiempo esa iba a ser la inversión más grande que ese banco había hecho. Entonces, el nivel de diligencia, el nivel de... Burocracia al máximo. Burocracia, scrutiny. Y era un term sheet de 60 días. O sea, tenían 2 meses para decir que sí o que no. Pasaba el tiempo. Y noté que el nivel de la pregunta era más y fuerte. Hasta que una semana antes del cierre, pararon toda la pregunta. Y yo tenía agendado ir a Phoenix
hacer una conferencia, anunciar este trato. O sea, yo iba a estar en fin de una conferencia anunciando, levantamos 10 millones de dólares de un banco, we've arrived, lo logramos, ¿no? Tú sabes. Y como 3 días antes del cierre, me llama el colega mío, bueno, mi punto de contacto en el banco, diciéndome, oye, Dricio, te necesito que hable con alguien, con el, la cabeza de riesgo en el banco. Y yo nunca he hablado con esa persona, ¿por qué? Un poquito raro. Y algo me dijo, yo tengo que tomar esta llamada fuera de la oficina porque algo está como... shaky. Sí, un poquito raro. La tomo y me dice, Edricio, no vamos a hacer esto. Y digo, perdón, que no, perdón, que no, si no, no lo vamos a hacer. Y que, ¿quieres decir que no vas a invertir 10 millones, vas a invertir como menos, como 6, 5, 4, no lo vamos a hacer? Tú puedes invertir uno si quieres y yo consigo el resto, por favor. No, y era, me sentí como otro golpe que le toman. Oh, no, no, o sea, eso como que te cortaron las alas. Como que me estaba ahogando, como que mm-hmm. estaba ahogando mm-hmm. en ansiedad. I had like a full 10 blown. Millions evaporated. Fui a mi casa ese día, me quedé viendo la pared de mi casa como por una hora. Mi esposa entró y me dice, "Oye, amor, ¿qué pasa? Te sientes, te ves un poquito despejado." Nada más me tocó Tigre, yo lloré como nunca había llorado. O sea, lagrimón así. ¿Qué edad tú tenías en ese momento, Adricio? Como 36 años. O sea, porque la empresa iba a caer, olvídate. Se me cae. Me quedaba 3 semanas runway. Wow. Te había parado todo, me imagino, todo el levantamiento, porque ya sí, yo tenía el term sheet. Uh-huh. O sea, todo el momento se me fue. Yo, idiotically, comencé a celebrar el cierre sin haber pasado. Tenía reuniones con personas para tener presupuesto, cómo iba a gastar dinero antes de tenerlo. Y me rompió la alma esa vaina. Pero tenía que montarme un avión e ir a Phoenix y buscar una solución a este problema. ¿Por qué tú tenías que ir a Phoenix exactamente? Bueno, tenía que buscar inversionista. Y en Phoenix era una conferencia de fintech. Y es la manera más rápida de buscar más inversionistas en corto tiempo. De casualidad, me imagino que sí, pues ya tú habías celebrado básicamente que ya iba a lograr el levantamiento. ¿Qué conversaciones tú crees que, o sea, tuviste conversaciones con tu esposa de mira, va a cambiar esto, va a pasar? Bueno, la más difícil fue con mi cofundador. Yo se lo dije estratégicamente en la calle y él casi se desmayó. Pues la oficina está en la 29 con séptima y comenzamos a caminar por la séptima, que es a Madison Square Garden. Y casi de mayor, enfrente de... ¿De Nueva York? Sí. Yeah, in the middle of the street. ¿Qué evaluation tú ibas a levantar esos 10 millones? I think it was like between 50 and 100, no me acuerdo. ¿250 millones de dólares? No, no, it was like between... Yo creo entre 50 y 100. Okay. No me acuerdo bien, honestamente. Pero it was still like up and coming. Entonces, ya habíamos perdido eso. Y me quedan 3 semanas de runway. I have a big staff. ¿Qué voy a hacer? Yo hablé con todos los inversionistas que estaban ahí. Todos me dijeron que no. Uno me dijo que tal vez, pero ese estaba en México. Y yo, Dricio, tal vez, pero no, si tú quieres presentarnos la oportunidad, vete a México a ver mis partners. Y yo, perfecto. Ciudad de México, Monterrey. En Ciudad de México. Guadalajara, ok, en Ciudad de México. Y yo, perfecto, me voy para México. De Phoenix a México, 1 hora y media. Perfecto, me monté en el avión. Y no sé si te acuerdas lo que pasó en México en septiembre de 2017. ¿El terremoto? Ese mismo día es el día que yo estaba viajando a Ciudad de México. Nada, okay, Dricio, ¿dónde que te seguí ahí? Tú tienes a Sam Waldman en tu cap table, los Winklevoss, como emprendedor. ¿No es prudente, correcto? Give them a call and ask them for advice, claro. Or even to put more money. Claro, they did what they could. O sea, Michael fue la primera llamada, porque esa fue mi relación más fuerte, ¿no? Pero también es tu empresa. O sea, tú tienes que resolver tus propios problemas. Eso le pasa a todos los emprendedores. Y ellos sí me ayudaron. Yo creo que Michael me ayudó mucho, como reframe the issue. Y dejarme saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, ¿no?
Y esa parte ayuda mucho. Pero es su responsabilidad. Claro. Ellos no son un... Claro. Not UNICEF. Your right? Daddy's. Yeah. Yeah, exactly. Entonces, fui a México. Hice la presentación. Mi primera presentación en español. Inmediatamente, llegando al aeropuerto, de una vez me llaman. Me dicen, we're in. ¿Esa presentación fue el mismo día que llegaste? ¿El día del terremoto? No, ¿o ya eso fue? ¿Tuviste que esperar un mes, dos meses? Tuve que esperar como una semana. Tuve que esperar. Y gracias por preguntar, porque... Todo estaba... Destruido, sí. O sea... Me dijeron... He dicho... Tú puedes... Si tú quieres... Puedes regresar... En par de semanas. Que yo, bro... En par de semanas no va a tener empresa. ¿Pero tú se lo dijiste a sí mismo? ¿O tú no, dijiste...? No, en mi cabeza. O sea, o tú dijiste... Sino, no, I will wait for you. Yo voy a esperar. Pues. Yo dije... En mi cabeza yo dije... Yo no regreso a esa oficina... De, a la oficina de Arcus. Sin una respuesta. Sin una solución. Había un problema. Yo tengo que solucionar este problema. Tengo que ser el líder. Do or die. Y una pregunta. En ese momento, ¿cuánto de la ronda te funcionaba? ¿Cuánto tú tenías que levantar que sea, por lo menos? Yo, o sea... Lo tenía, que sea. Tenía 3 semanas. O sea, yo quería levantar lo que sea. ¿Y tú estabas quemando cuánto mensual? No recuerdo, pero no me quedaba 3 semanas. O sea... Ya, tú tienes mucho viviendo la vida buena que sí, no te acuerdas de nada. Sí. faltaba muy poco. O sea aunque cortamos lo que cortábamos, no iba a tener dinero para desarrollar y para levantarnos. Claro. Entonces, tenía que levantar capital. Fui a esa reunión. Ese mismo día, antes de ir al aeropuerto, me dijeron que sí. Y ese era el único sí que necesitaba para levantar el resto de la ronda. Terminé levantando 8 millones de dólares. ¿En México? Bueno, de varios inversionistas en Silicon Valley. Porque una vez tenía ese ancla, con ese ancla... Y iban a ser lead investors. Lead investors. Podía recuperar muchas de los otros inversionistas. Entonces, llamé a los otros inversionistas y dije, oye, ya tengo un ancla, we're gonna do this, let's go. Y ya, pero en 2 semanas la cerré. Justo antes que se me acabara el dinero. Wow. Let's see the day, levantamos. No le dio tiempo, o sea, no sé cómo te lo pusieron el dinero, pero no hubo un due diligence. En 2 semanas tú no haces un due diligence profundo. O sea, te dieron a fe. Sí, pero es que teníamos ya tiempo en negociaciones. Porque ellos habían estado en el proceso de negotiations, pero paramos una vez tenía el otro term sheet. O sea, ya no teníamos meses conociéndonos. Ok. ¿Y cómo tú le dices a un inversionista, después que le dijiste, mira, ya yo tengo un LOI de este banco importante, ya no voy a seguir contigo en el levantamiento? Y luego tú le dices, mira, ¿sabes qué? Me interesa seguir contigo en el levantamiento. Sí, yo le dije que fue decisión estratégica porque quería... Gracias a Dios fue un strategic investor que en ese tema no tiene la mejor fama porque típicamente tiene ciertas cláusulas que te impiden crecer. Uh-huh. Y esa fue mi excusa. Ya. Yeah. Fue mi excusa. Que nosotros decidimos no continuar con esa relación porque estratégicamente hablando no estaba alineado con nuestra visión y iba a impedir nuestro crecimiento. Bla, bla, bla. Smush. Sí. No, bla. O sea, llegar a que quizás las personas no entienden, pero business wise se maneja de esa manera. O sea, claro. Sí, tú no vas a decir ellos se fueron y no van a invertir en mí, porque no, ¿qué va a decir la persona nueva? Va a decir por qué se fueron. Come from a position of strength. Claro. Siempre una posición de fortaleza. Nunca una posición que me pasó esto. No. Un CEO siempre es comes from a position of strength, ¿no? Entonces levantamos nuestra serie A en 2017. Excelente y perfecto. Y en ese tiempo, al mismo tiempo, ahí había el gran boom de fintech en Latinoamérica. Sí. No, empresas como Wala, Nubank, estaban entrando a México. Mercado Libre. Sí, entonces. Rappi. Todo el mundo estaba entrando a México y querían varios aspectos de su stack financiero. Y una parte que nosotros dominábamos era el pago de servicio. Era algo boring, pero nadie lo tenía tan bien como nosotros. Que fue un pivoteo que hicieron en un momento, sí, en el pasado. Sí. Entonces teníamos la mejor API para pagos servicios. Entonces, una vez que los neobanks comenzaron a consumir nuestro API, los bancos grandes lo querían también. And we just kind of like went on like a really good boom. De 2017 a 2020. El API era para mover dinero a través de los rieles. Pago de servicios. Ok. Agua, cable, electricidad, teléfono, cable. Ok. Y presentar eso dentro de tu aplicación de Neobank. Ok. Lo que yo utilizo hoy en la República Dominicana viene de ti.
¿Para pagar a través de los bancos de aquí? No ¿O creo ya eso quizá es otro API que surgió después? No creo. En México es muy probable que sí, pero aquí no. Ok. Entonces, continuamos creciendo y llegó el 2020. Y ahí estábamos ya bien maduro en, y para levantar nuestra serie B. Pero tú, Edricio, tú, como founder, como CEO de una empresa que ya levantó bastante capital, que tiene un momentum, 2017-2020, ¿comenzaste a vivir un poco? O sea, sí, viaje sí, con tu esposa, te cambiaste de casa, cambiaste el carro, ¿qué gran compra hiciste? O te dijiste, mira, yo voy a mantenerme enfocado y... Sí, es que en realidad tú no te pagas mucho, esa es la verdad. O sea, tu apuesta es it's binary. Sí. You make it or you don't. O sea, te paga algo decente, pero no es nada. O sea, para dar un ejemplo, cuando yo fui CEO de Arcus en los 9 años que lo hice, yo nunca gané ni cerca de lo que yo gané cuando era un analista en JP Morgan. Oh, wow. Reinversión todo y long term, el equity dirá. Y te pagaba en opciones. Bueno, yo tenía common. Sí. Ya, Founder Stock, ¿no? Pero tú estratégicamente dijiste, me imagino que el board quiere un salario bajito, pero cada año páguenme un bono de acciones. No, o no. Tú dijiste, No. Simplemente voy a administrar bien el capital. No, yo tenía Founder Stock, entonces no era necesario pagarme extra, ¿no? Ya. Pero 2020 llegó y mi esposa y yo estábamos embarazados, entonces. Y era tiempo para nuestra serie B. Y yo decidí, bueno, esta vez lo voy a hacer bien. ¿Antes ya tú o estás pensando después de pandemia? En enero. Ya tú estás pensando en un exit, entonces, ¿no? Bueno, ¿todavía? Vamos a levantar serie B, nos está yendo muy bien. Ya estamos dominando el mercado. Vamos a levantar un serie B de 30 a 40 millones para llegar al próximo nivel. Perfecto. Vamos a San Francisco. Yo me voy con mi esposa en enero del 2020. Y llegamos a marzo de 2020 y vamos al doctor porque eso nos mudamos a San Francisco para levantar la serie B porque yo quería correr un proceso esta vez, no como la pendejada que hice en el 2017. Uh-huh. Vamos a un doctor y el doctor comienza a paniquearse y me dice que no encuentra el heartbeat de la bebé y nos dijo, informó que lamentablemente habíamos perdido a la bebé. Oh, qué mal. Y ese brother me rompió el arma, mi esposa lloró como cosa ya loca. Ahí eso no se trata de negocios, ni levantamiento, ni capital, ya eso es tu alma, viejo. Realmente, porque teníamos todo armado ya, the crib, everything. Pero no hubo tiempo para to grieve, porque inmediatamente el día siguiente el presidente anunció an emergency, national emergency, por el tema de la pandemia de COVID. Y dije, mi amor, estamos en San Francisco, tu familia está en Santo Domingo, a 6.000 millas. Let's leave. Vámonos de aquí. Vamos a dejar todo esto. Dejamos el apartamento, el Airbnb, lo dejamos ahí, así como estaba. Dejamos otro apartamento en Nueva York también. Y nos fuimos para Santo Domingo. Y de hecho, no sé si se acuerda que cerraron las fronteras aquí. Sí. Nosotros fuimos con uno de los últimos aviones que llegaron. Porque nos fuimos a pique. Y llegamos aquí porque iba a estar con su familia, ¿no? Y era más saludable estar rodeado por ese cariño. Pero mi misión ese tiempo era levantar un serie B de la casa de la familia de mi esposa. En una habitación sí, con la chiquitica, en la cama. Y con un abanico KDK. No, literalmente. Sí. Literalmente. Claro, de arriba. Si no es que decano, en un Zoom que tú escuchabas. Los gallos, los motores. Literalmente, brother, no te miento. El gallo, sí. Y el tigre vendiendo plátano. Vasija nueva. Y todas mis reuniones estaban así, yo hablando con Andreessen Horowitz y un platanero atrás. Y que, excúsame, por favor, que todo eso. Y todo el mundo estaba acostumbrándose al mundo de Zoom. Claro. Y en el mismo tiempo había mucha fricción con mis colegas porque ellos creían que yo había levantado la ronda mucho antes. Y la verdad es que yo había hecho muchos errores estratégicos, ¿no? Y esa es mi culpa. Levantaba mucho dinero, hice varios errores estratégicos en el seed round y después el serie A. ¿Tú dices errores de cómo se estructuraron los deals?
de dónde invertía el dinero. Okay. Lanzar productos nuevos que no funcionaron. El capital allocation. Sí. Ok. Y reclutar personas que no funcionaron. Y eso, al fin del día, tú eres el líder. That's your fault. Sí. Pero es el día a día de un negocio, ¿eh? O sea, sí, todos los días tú estás contratando personas, te das cuenta que realmente no encaja con la visión, desarrollar algún producto que quizás no era lo que tenía que desarrollar. Sí. Y solamente es el único camino. O sea, no hay otro camino. Sí. Pero había mucha fricción con mis co-founders. Que, sí. Con uno llegó al punto tan fuerte que decidimos, bueno, divorciarnos. Literalmente un divorcio, porque romper esa... requiere abogados y hasta buscamos un sacerdote, un priest, para que no hables nosotros y no, y para que bendiga a esa separación, literalmente. Wow. So fue muy raro, yeah, over Zoom. Y terminamos esa relación. Pero mi otro cofundador estaba fastidiado conmigo. Al mismo tiempo, mi abuela capturó, le dio COVID. A mí me dio COVID y me querían sacar de la empresa. Porque no había estado con el Series B. Y a pesar de la pandemia, había otras empresas que habían tenido éxito con su Series B. Y esa conversación no iban al board. Sí, sí. O sea, tú tenías... Y me enfermé con COVID. Estaba en el hospital casi todos los... ¿En un hospital aquí? Sí. Oh, my God. Y, brother, y en ese momento. O sea, todo estaba pasando al mismo tiempo. Estaba, like, everything was kind of collapsing on top of my shoulders. Y no lo aguantaba, brother. Hasta aquí llegué. Me van a botar de la empresa. De la propia empresa que yo crecí. Y un día me puse yo, estaba en el hospital, y me puse a leer un libro que traje. Y el libro era Meditations, por Marcus Aurelius. Me encanta ese libro. Me encanta. Y comencé a pasar páginas. Me sentía, estaba despejado, la mente estaba. Y una de las frases que dice era: "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Y esa frase me impactó tanto porque yo sentía como que, coño, esa ha sido mi vida entera. Cada vez que hay un obstáculo. Tú lo sobrepasas. No lo veo como una pared, lo veo como un escalón al siguiente nivel. Forrest Gump. Sí, no, es palabra. Charlie Munger dice eso también, que cuando tú tengas problemas, no te pares, resuélvelo y sigue caminando. Sí, y es una oportunidad de aprender. Y que la vida es como un videojuego. Mientras más tú avanzas, más difícil se pone, ¿no? Es una frase todavía, la vida es como un videojuego. Sí, entonces. GTA. Entonces me di cuenta de que, oye, no lo pensaba así. Yo quiero regresar, y le dije al board, oye, déjeme, yo me quedo, bótenme, pero déjeme la oportunidad de levantar esta ronda para yo salir bien. Ok, Edric, si tengo la oportunidad para levantar la ronda, me da la oportunidad y me lanzo. ¿Dejaste de ser CEO? Me convertí en co-CEO. Ok. Pero a mí no me importaba, yo quería como dejar mi legado bien. Ok. Y yo lo voy a echar para adelante. Terminamos levantando la ronda más grande que hemos levantado, liderados por SoftBank. Okay. Conocí a Marcelo, a Claure, que es la cabeza de SoftBank, en una cena, y became good acquaintances. Y también City Ventures se sumó a la ronda, y ahí nos está viendo mucho mejor. ¿Qué valuation y cuánto capital levantaste? La ronda era la más grande. Era tens of millions of dollars. Se me olvidó el número específico. Entonces levantamos la ronda y ahí continuamos creciendo. El ingreso seguía subiendo. 5, 10, 20 million dollars in revenue. So like, hitting it. Y bueno, a través de ese progreso y ese crecimiento, Mastercard vino, oye, queremos participar en la ronda. Y ese interés se convirtió en, ok, queremos adquirirlo. Y ellos que no, y dijeron, nosotros dijimos que no varias veces, porque no estaba yendo bien el negocio. Y ellos que sí, nosotros que no, y después decían, ok, cambiaron su oferta. Y firmamos un LOI. Y firmamos un LOI. 2020 todavía. 2020. Y lo bueno que iba, cuando tú firmas un LOI para vender tu empresa, típicamente es tiempo limitado.
2 meses, 3 meses. Y es, tú entras a un acuerdo de exclusividad. Y digo, perfecto. 3 meses no es nada. O sea, bro, yo pasé 9 meses para levantar mi Serie A. Y 8 meses para levantar la Serie B. O sea, 3 meses para vender la empresa and have an amazing outcome. No es nada. Claro. Entramos ahí y uno no sabe lo que uno sabe. El que, un acquisition que no, tiene que ser una locura. El que no sabe es como que el que está ciego. Y yo nunca había hecho algo a ese proceso. Nunca había hecho M&A with a big boy. Y pasaron los 3 meses, nada pasó. Se expiró el LOI, nada pasó. ¿Y tu empresa estaba ready para un acquisition? ¿Documentación? Estábamos más o menos listos. Teníamos un muy buen equipo. Habíamos sumado un CEO, COO de Goldman. Okay. Teníamos un buen ¿Cuánto empleado había en ese momento? A ver, promedio. Ya sobre 100. Sobre 100. 100 o 110. It was a sizable company. Y ahí continuamos creciendo, pero el proceso pasó y pasó 3 meses y no pasó nada. Y después teníamos que buscar ciertos acuerdos del gobierno de México porque el tamaño de la adquisición requería approval del gobierno. ¿Era Mastercard México? Del gobierno de México. Okay. El gobierno. Porque nosotros tenemos ciertos accesos que ningún otro fintech tenía. Okay. Y traer un big non-Mexican company requería ciertos approvals. Pasaron 6 meses, nada. 8 meses, nada. 2021 casi. Ya, llegamos al 2021. Pasaron 15 meses. Tuvimos una niña. Yeah. Una niña creció. Let's go. Y ¿cómo se llama? Isabela. Una niña, agosto de 2021, y ahí, en ese momento, yo no sabía qué iba a pasar. En ese momento, yo honestamente estaba preparando para irme a la empresa, porque ya mi plazo de co-CEO se veía como grace period. Y mi esposa había perdido su trabajo en la pandemia, y en ese tiempo, o sea, yo estaba tratando de negociar, like, hospital bills, porque no tampoco teníamos good healthcare. Entonces, mi vida era, like, what am I gonna do now? Ahora mismo, tú eras fundador, CEO de una empresa multimillonaria y te has enfrentado todavía a esas situaciones de la persona... Averaje. O sea, promedio. Sí. O sea, exactamente. Tú viniendo del background de Wharton, que iniciamos, y todavía 10 años luego tú estabas... Sí, como que... Era, y yo parte de mi cerebro, like, came to terms with it. O sea, ese es lo que es, lo llevaste aquí, hiciste lo que tenías que hacer. Nada. Llegó ya noviembre de 2021, ya mes 18, año y medio había pasado. Recibimos una notificación, bueno, fue una carta a nuestra oficina en México que habíamos recibido todos los approvals para continuar. Eso fue la Comisión Bancaria de México. Uh-huh. Sí. CNBB. Sí. Y fue ya a fines de noviembre, que es Thanksgiving, que tú sabes que en Estados Unidos no se hace nada. Debt, sí. Y yo llamo a mi abogado y dije, mira, adivina que lo recibimos, vamos a cerrar esto ahora mismo. Y dice, no, Edricio, que tú sabes que estamos en Thanksgiving, que es una empresa inmensa, tiene 50 abogados. Nunca se va a cerrar algo así en la semana de Thanksgiving. Tú estás loco. Dije, mi hermano, no me importa. Es que tenemos que hacer esto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Dije, no, que lo hacemos en diciembre o en enero del 2022. No te preocupes. Yo no sé qué va a pasar en 2022. Claro. Y malo que fue el 22. Yo no sé lo que va a pasar. Malo que fue el 22. Ahora. No, se acabó el capitán. Vamos a tratar. Y a su crédito dijeron, oye, si vamos a tener la llamada. Tuvimos la llamada el martes antes de Thanksgiving. Con todos los abogados, 50 abogados a su lado y como 20 abogados al otro lado, y yo, el board, mi cofundador, hicimos el checklist. Al fin del checklist, decía, ok, esto complace y confirma el cierre de la transacción. Y yo dije, en mi mente yo dije, no, algo va a pasar. Murphy's Law, como siempre ha pasado, algo malo va a pasar. Yo no creo esta vaina. Se lo dije a mi esposa. Y que tú no estás emocionado. Yo no creo esa vaina. Mira la historia. Cuando llevé el dinero en la cuenta. Sí. ¿Were you here before? Like, y el dinero. Y me levanto el próximo día.
y pongo yo, siempre era fanático de Bloomberg TV, pongo a Bloomberg TV y dice, oh, breaking news this morning, MasterCard has acquired... ¿Qué? Latin ¡Bloomberg! ¡Let's go! Ya no hay marcha atrás, brother. SEC filing. Get that. Oh, yeah, yeah, it's real. It's real. Y... así tú te despiertas y te pones Bloomberg, sí, o sea, y están anunciando tu acquisition. MasterCard adquiere tu empresa. Yeah, y the shares went up 3%. 15 horas luego. 3% de MasterCard. De un market cap de ciento y pico millones de dólares. 15 horas después sale en Bloomberg. Sí, en Bloomberg, yes. Yes. ¿Cuánto dream. Fue la acquisition? Oh, tengo un NDA. No sale eso por ningún lado. Pero te digo que me llegó el wire dos días después. ¿Dos días después? Yeah. O sea, eso es... Sí, wow. Increíble. Yo pensaba que... No, yo pensé que eso duraba, ¿qué? ¿Un mes? Para llegar. Yo espero dos meses por ese wire. Te pregunto... te quiero preguntar esto. ¿Acaso en algún otro momento en tu vida vas a tener que dar un palo? ¿O ya eso I'm very happy. Estoy en una posición... No, pero yo tengo una pregunta por esa misma línea. ¿Cómo tú te despiertas? Porque no puede ser igual. Tú dormiste en la noche, así te despertaste. No, a mí me entra un wire, yo me pongo feliz. No me imagino ese wire. Yo lo chequeaba todos los días. Y yo llamé el banco para decir... El banco me llamó diciendo... Sir, you received an out... This is not normal. Lo que yo vi eso, I've never seen... Es que ni en el banco de... Ni en la cuenta de banco de Arcus yo había tanto dinero. O sea, yo... Like, I've never seen that many numbers in a bank account. I'm like, this is for me? I was like, the hell out of here. De casualidad, yeah. Tú no vas a decir que tú te despertaste después, ¿verdad? No. Esto fue real. Esto fue real. Black Friday, the best Black Friday ever. Oh, my. ¿En Black Friday? Sí, en Black Friday. Wow. Sí. No, bro, que fue increíble y... Congratulations, man. Gracias, bro. Gracias. Qué honor. Poder escuchar una historia como la tuya. Un dominicano desde Guayabas al Bronx. Aprendí aviación en una escuela básicamente pública. A luego ser mecánico de aviones. Y ni siquiera puedes montarte en esos aviones. Y, que es lo peor. Tú puedes ver estos aviones saliendo. Uh-huh. Y tú estando ahí literalmente simplemente arreglando. Chasing the dream. A luego universidad. Uh-huh. Banca. Universidad. Uh-huh. Emprender, Y Combinator, luego, wow, man, o sea, sí, no, a que termine tú viendo el adquisition de tu compañía por like Bloomberg. S&P 100. Yes. No. Y con Visa, la empresa básicamente más grande o de las más grandes de money movement y credit card en el mundo. Por favor, pongan a este hombre en los libros de ciencias sociales de la República Dominicana y dejen de estar poniendo tú esa basura. Correcto. O sea, increíble. No, gracias. Y bueno, a fin de todo, terminé escribiendo un libro, The Underdog Founder, que relata mi historia, la que te acabo de contar a ustedes. Y la meta... Bueno, te resumo. Después de meter la empresa, me fui de MasterCard y me sumí a... Me invitaron a Y Combinator para ser partner. Fui el primer partner latino en Y Combinator. Fue bien chévere porque pude trabajar con Gary, con Michael. Fue bien chévere. Y después de eso, terminé publicando el libro, ¿no? Y mi meta es que el libro sea una herramienta para cualquier persona que creen que no tienen esa herramienta, que no crecieron con las ventajas y que puedan triunfar y pelear. No a pesar de sus obstáculos, pero porque tienes obstáculos, ¿no? ¿Qué te validó? Y doy un poquito de contexto. Yo me imagino que luego de que tú haces un exit de esa forma, you're set. O sea, tú estás set para el resto de tu vida. ¿Cómo tú te motivaste después de eso? O sea, ¿simplemente te motivó más porque sí. Tú viste lo que tú eres capaz de crear? ¿O tuviste un proceso donde tuviste que... Es una evolución. Sí, yo creo que tú buscas motivación en lugares diferentes. Ok. Porque no es tanto ya... No es la motivación económica, sino... Ahora mi motivación principal es cómo... Educar e influir. Okay. Antes era como progresar y tener éxito, pero económica ahora cambia mucho. Entonces yo busco esa motivación en lugares diferentes porque sé que eso me alimenta el espíritu. Okay.
Porque si no, uno se queda en la casa haciendo nada. Y te hago esta pregunta porque muchas personas pensarían que luego de que tú haces un exit así, ya, vacación ilimitada hasta el final de tu vida. Y yo no me lo imagino. Tú pudieras hacerlo, pero pero yo creo que... Pero tu espíritu emprendedor no te deja. Lo he leído en otros lados y ahora quizás lo veo ya en carne propia contigo, que uno pasa por un proceso primero de uno lograrlo, ya luego lo que realmente tú deseas es que por lo menos una palabra o un texto o una entrevista como esta haga que otra persona lo logren y tú puedes servir de esa influencia. Ahora tú estás passing over o pasando la antorcha, ¿no? Claro, claro. Todo trata de eso. Trata de convertir esas historias, esas anécdotas en herramientas, ¿no? Y eso es como mi motivación principal. Darle... ¿Qué tanto hay, tú crees, de Dios en tu historia? ¿Qué tanto hay de quizá...? Yo... No, muy interesante porque no soy muy religioso, pero sí... Sí tengo una relación con Dios personal. O sea, tengo que tenerla porque todo lo que ha pasado es tan único, tan impredecible que, oye, ¿cómo no voy a creer? O sea, oye, señores, yo no sé ustedes, pero yo ya me imaginé todo con palomitas en el cine. Yeah. O sea, literalmente. O sea, me lo imaginé en una historia que... es digna de contar y creo que hago un llamado a todos los directores, productores de películas dominicanas. Lleven esto a la gran pantalla y permíteme por lo menos ser uno de los... Un doble, ¿no? Ya sea seguro. De acción, en la parte de kickboxing. Yo te veo como actor, así sí. Que... No, y no, mira, nos parecemos un poco. En la parte de kickboxing yo puedo ser esa parte de esa edad. Y viejo, o sea... No sé, Philly, ¿qué tú tienes para Edricio en este momento? Tú como CEO, como founder... que ha estado también corriendo una carrera, ¿verdad? Esa carrera, me imagino que tú estás... En la parte de la película me ponen cuando tú llegas a Wall Street. JP Morgan. Sí, está heavy. Pero creo que tu historia primero va a ser altamente impactante para todo el que la vea. Porque las personas no progresan por dificultades. Dicen, claro. No, yo no puedo porque mi familia, esto... Y como tú bien dijiste, tú tienes que actuar por las... los mismos comienzos que tú tienes. Tú tienes que salir de ahí. Si no, nunca va a salir. Y tú saliste no por la puerta grande. Tú saliste por la puerta más grande, si no adquirido, por una empresa como Mastercard. Y creo que para la comunidad dominicana, latina, que somos en países de vía de desarrollo, personas trabajadoras todos, muy difícil alguien venga de una familia importante siendo latino. Y tú bien demuestras que puedes ir de 0 a 100 y no ni siquiera en mucho tiempo, porque tú hasta Tailandia fuiste. Sí, sí. Y lo lograste en un periodo que yo pude calcular de trabajo enfocado de básicamente 10 años. Uh-huh. Sí. Así que felicidades y gracias. Gracias, por brother. No, aquí estoy y gracias por lo que están logrando ustedes. Te los felicito honestamente. Y en mí, cuente conmigo para siempre. Esto no es un one-off. Aquí tienen un amigo por siempre. No, eso está increíble, la verdad que sí. Yo espero que Dios siga bendiciendo a tu familia, a tu hija, gracias, a tu esposa, a todos tus familiares y que siga dándote eso que tú tienes, que es extraordinario, que es una humildad increíble. Ah, no, gracias. O sea, tu humildad es fascinante y yo creo que nos sentimos muy bien representados contigo en el mundo completo, sabiendo que hay un dominicano que está a tu nivel y que está aportando todo lo que tú estás aportando. Así que, viejo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Y si Sam Altman necesita una escuela de finanzas en ChatGPT, give us a call. Le dejo saber cuando lo vea. Antes de que lo corten todos, ¿aún tiene portafolio de inversión? Sí, tengo... ¿Tienes tu par de acciones? Tengo cositas ahí. Está bien, cuéntalo ahí mismo. Nos vemos la próxima.